Hola, ¿qué tal, amigoles? Bienvenidos a la tertulia de Radio Goles. Bienvenidos al lunes. Es lunes, hay fútbol. El fútbol de los lunes se vive en el micro verde de Radio Golex. Es 5 de junio, es la primera tertulia del sexto mes del año, de junio. Y ya saben que junio es sinónimo de playoff. Por eso los estamos viviendo también en la tertulia de Radio Goles lunes tras lunes. Tendremos a muchos protagonistas, pero sobre todo tenemos a nuestros médicos de cabecera, que ya están en la mesa de Radio Goles. Saludamos desde la distancia a Jesús González. Luego igual le pegamos un toquecito. Hoy está en la bahía de Cádiz y está disfrutando de su merecido descanso, nuestro intermediario de futbolistas y padre de familia. Sí está como titular Javi Bayón, nuestro analista en Radio Goles. Hola, Javi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Viste el villanovense ganarle 2-0 en el Romero Cuerda al Racing de Santander. Nos sorprendió a todos, sobre todo la manera en la que le ganó el villanovense al Racing, barriéndolo. Sobre todo la segunda parte. La primera parte fue muy, muy igualada, pero la segunda parte solo existió un equipo. Fue muy parecido a la final de la Champions, ¿verdad? Efectivamente. Solo que muy igualada si hubiera estado un poquito más acertado, yo estuve en la zona de la gente de Santander y se fueron contentos con el resultado, porque podía haber sido muchísimo peor. Ha venido hoy a la tertulia de Radio Goles otro de los nuestros, Alonso Vivas. Hola, Alonsito, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué viste este fin de semana? Pues este fin de semana vi un poco villanovense, porque he estado con el tema de Intercentro del Niño y tal. Y tampoco el sábado no vi mucho, porque estuve fuera todo el día de casa. Pero el domingo sí estuvimos viendo al villano. El Club Polideportivo del Almendralejo, que año tras año realiza el Intercentro, donde más de 1000 niños se dan cita en la ciudad deportiva de Almendralejo. Pero es un acontecimiento impresionante que ya lleva 10 años, ¿eh? Sí, la verdad es que cada año participan más niños de más colegios. Este año incluso han hecho más, han tenido que hacer más campo porque había más equipos de distintas categorías. Y la verdad es que es un trofeo que para los pequeños, pues ellos disfrutan como enanos, ¿no? Como lo que son. Sin duda alguna. Bueno, el Club Polideportivo Almendralejo, que este año tendrá equipo de división de honor de fútbol juvenil, lo entrenará Ángel Gutiérrez Cuadrado, Angelito. Su coordinador de cantera, Ziski, ha renovado por el AC Uchal después del ascenso. Y no es oficial todavía, pero ya se lo hemos anunciado en Radio Goles, no saldrá el Club Polideportivo Almendralejo de Regional Preferente, es decir, de la Primera Extremeña. Va a focalizar todos sus recursos económicos y esfuerzos en potenciar al equipo de División de Honor del fútbol juvenil. Es la tertulia de Radio Goles. Hablaremos del fenómeno villanovense, que empieza a sonar ya fuera de Extremadura, incluso con fuerza. Estaremos con el sheriff del villanovense, con Jesús Rubio. Veremos también qué ocurre en Mérida, por qué no hay movimientos. Y si el entrenador que espera el Mérida está jugando ahora playoff, ¿por qué no? Hablaremos también del Extremadura. Estará con nosotros su presidente, Manolo Franganillo. Hoy el Extremadura ha anunciado que se va a la Costa del Sol. Pero no se va con el flotador, sino se va con las zapatillas y el chándal. Allí va a hacer una concentración de pretemporada del 14 al 24 de julio con hotel en Estepona y entrenamientos en el Marbella Football Center, que es un complejo fabuloso en el que entrenan los equipos incluso de Champions. Hablaremos del cacereño y su derrota en el 93 ante el Beasain, 1-0, del Badajoz y su empate en Antequera a 2, y del Jerez, que consiguió empatarle a última hora al Lorca. Y luego vamos a ver si podemos escuchar a Galeana, el técnico del Lorca, que estuvo... A Javi Bayón le gusta este tipo de entrenadores. Es que huye de lo políticamente correcto y dice la verdad, ¿no? La verdad que la segunda parte el equipo se acomodó de una manera increíble y vamos, parecía que estaba poniendo el ritmo de un partido de aficionados, un equipo que está hecho a base de talonario. Bueno, mira, si os parece, lo ponemos y para que la gente vaya entrando en calor. Este era el míster del Lorca, que empató con el Jerez a 1. Repito, el míster del Lorca, que empató con el Jerez a 1, después atendiendo a los medios de comunicación. Deportivamente hablando, es uno de los días más tristes de mi vida. Hacía tiempo no recordaba una cosa igual. Estoy muy, muy fastidiado, muy jodido. Así no vamos a ningún lado, esto es evidente. Lo de hoy, lo único que puedo hacer es callarme la boca y pedir disculpas
a la Junta Directiva, pedir disculpas a la afición de Lorca. Sin duda ninguna, si este es el reflejo de mi equipo, la culpa es mía. Y estoy muy fastidiado. Algo tendré que hacer yo mal para ver esto. Estoy muy decepcionado con la segunda parte, estoy muy enfadado, estoy muy jodido, pero sé cómo funciona. Pero esto al menos sí lo puedo decir, y no decirlo sería de ser un cretino, y yo no lo voy a ser, y vuelvo a repetir, es que lo único que puedo hacer, lo único, es pedir disculpas. Esto no es fútbol, esto no tiene nada que ver con el fútbol. Esto lo de la segunda parte de hoy es una mierda, una auténtica mierda. Y solo pedir perdón al fútbol, porque hoy le hemos faltado el respeto al fútbol, le hemos faltado el respeto a la camiseta, al escudo, al pueblo, a la directiva, a la afición. Nos hemos faltado el respeto a nosotros mismos, el primero yo hoy. Bueno, pues las palabras de Galeana, que fue... Yo sabía que Galeana iba a dar juego, no sabía que de primeras iba a dar tanto... Pero este entrenador fue el técnico del Novelda en aquella eliminatoria, Novelda Extremadura, del año 2010. Y vaya si nos dio juego aquel Novelda, primero en la previa del partido, con unas declaraciones parecidas en las que ninguneaba un poco a la Extremadura, luego las quiso retratar. Bueno, fue genio y figura este Galeana. Pero ha dicho verdades como puños, ¿no? A su parecer, claro. Me imagino que antes de hacerlo ahí lo haría dentro del vestuario, porque es cuando verdaderamente tienen credibilidad esas palabras. No decirlo porque al final es un... Pero es que él se siente dolido porque al final todas las responsabilidades van hacia él. Y al final ya sabéis que siempre se rompe la cuerda por la figura del entrenador. Y hombre, yo creo que... Quizás a lo mejor él no tenía que ser el más indicado, ¿no? Quizás a mí prefiero una declaración como la que hace ese entrenador que a la típica declaración cuando salen los futbolistas pidiendo perdón. Eso sí que me parece una ironía, ¿verdad? Eso sí que me parece una ironía del fútbol. Cuando hacen un partido tan lamentable con tu equipo y van los futbolistas allí a los aficionados a pedir perdón. Pero perdón, chiquillo, ¿perdón de qué? Si ustedes tienen un poquito de vergüenza, métanse en el vestuario... Y arreglarlo cuanto antes, ¿no? Entonces estoy más por la línea de él, siempre que verdaderamente lo diga dentro del vestuario también y a la cara de los futbolistas, y aunque luego tenga que decir eso fuera, pero prefiero eso antes que la ironía esa de pedir perdón a la afición, qué tal, a mí eso no... Eso sí que me parece una ironía y por lo tanto yo... Si hay que apoyar una de las dos declaraciones, apoyo esa. Bueno, vamos a tomarnos un chupito de crema de ginebra Cream Tonic y comenzamos. Un sabor inconfundible. Una experiencia sensitiva única. Una aventura en cada trago. Que aún no lo conoces, Cream Tonic, la más innovadora crema de ginebra que interpreta el sabor de un London Gin Premium de triple destilación en forma de crema. El placer del original lo tiene la crema de ginebra Cream Tonic. Ya está a la venta. Cream Tonic de Destilerías Espronceda en Almendralejo. Bueno, pues estamos en directo en la tertulia de Radio Goles 9 y 10. Ya saben que en el restaurante La Masía de la Silera se va a celebrar la tercera edición de los premios Radio Goles. Va a ser el jueves 15 de junio a las 9 de la noche. Y nosotros hoy en la tertulia vamos a sortear una invitación doble, ¿eh? Una invitación para que dos personas de todos los oyentes que quieran participar en el sorteo de la tertulia para asistir a la gala de los premios Radio Goles. Es una pregunta muy sencilla, ¿eh?, la que voy a realizar. Muy, pero que muy sencilla. ¿Quiénes son los tres finalistas del Balón de Oro Electrocas de Radio Goles? Es decir, ¿quiénes son los tres finalistas del Balón de Oro del fútbol extremeño por Radio Goles? ¿Eh? Ya saben que estamos sorteando una invitación doble para asistir a los premios Radio Goles en la Masía de la Silera el jueves 15 de junio. Mensajes a Twitter, @radiogoles y los tres finalistas del Balón de Oro de Radio Goles, o mensajes al WhatsApp de Radio Goles, 697-263-053. Repito, 697-263-053. Te escucho en directo, ¿eh?, y te leo. Javi Bayón, 2-0 le ganó el villanovense al Racing de Santander en una primera parte, como bien decías antes, equilibrada.
Yo creo que incluso tosca, porque se perdió mucho tiempo, hubo muchas interrupciones, pero una segunda parte donde la carrera de Carlos Valverde y el penalti claro del jugador del Racing marca ya el devenir del partido. Hay lo que yo me acuerdo de Valverde, que lo rechazaron, o bueno, más que rechazarlo, ni se interesaron por él ni Mérida y Extremadura, cuando el chaval buscaba alguna oferta también de estos dos equipos, y fue el villanovense, el gran Pepe Cuevas, el que le mareó la cabeza todo el verano para que al final llegara a Villanueva de la Serena. Un Carlos Valverde que ha demostrado que es uno de los mejores extremos de todo el grupo cuarto. Penalti, gol de Jesús Rubio que no falla, y luego salió Mustafa, que bueno, que revolucionó el partido, pudo hacer un golazo, no lo hizo, pero luego hizo el 2-0, y gracias para el Racing, Javi, gracias, ¿eh? Allí en directo, yo no sé si la tele se puede apreciar, pero en directo se apreció perfectamente. Es un partido donde no hubo medio campo en ninguno de los dos equipos, y donde era ataque contra defensa. El villanovense hizo una variante defensiva para contrarrestar, tanto como vio que había mucho fútbol directo con Adón, hacia Don Prat y hacia Aquino, pues el villanovense prácticamente jugó, yo no, la tele a lo mejor no se podía apreciar, pero Pajuelo fue un tercer central. O sea, jugó con tres centrales para tener superioridad contra esos dos delanteros, con Javi Sánchez, con Pajuelo y con César Morgado. Uh-huh. Y aparte eso le permitió también el que los laterales, tanto Candelas como Iván Pérez, estuvieran muchísimo más cerca de sus extremos. O sea, prácticamente sus cuatro armas más peligrosas, que son tanto Aquino como Adón Prat, y por un lado estaba Santi Jara y por otro lado estaba Ever, a los cuatro futbolistas lo contrarrestaron porque tenían esa superioridad que les daba Pajuelo. ¿Qué pasa? Que el Santander, no aprovechó la ventaja que le podía dar el villanovense, que era donde podía haber aprovechado, que era en el medio campo. Pues el medio campo, ahí sí hubiera tenido superioridad, porque solamente estaba Curro, porque Jesús Rubio se quedaba de arriba descolgado. Pero como era fútbol directo, no aprovecharon esa situación. Y en la segunda parte, pues esa situación que hizo que no hubiera centro de campo ni por un lado ni por otro, y que se partiera el partido, y que prácticamente fueran defensas contra ataque. Y ahí el ataque del villanovense fue muy superior a la defensa de ellos. La defensa de ellos, creo que ha recibido este año 20 goles, pero ayer estuvo horrorosa. No tenía, no, es, mal, una, eh. No es una defensa a la altura de un Racing de Santander. Incluso hubo un cambio que pone de manifiesto la poca confianza que tenía con Israel Puerto. Israel Puerto lo quita, que ahora nomás hacer el penalti. Además, que ya había tenido situaciones donde sus movimientos defensivos eran muy lentos, estaba completamente fuera del partido y no daba ningún tipo de seguridad defensiva. Pero es que el que salió tampoco lo hizo mejor que Israel Puerto. Y luego él tiene otra situación que es de muy en un fútbol tan cerca de lo profesional, no se ve, que es la alfombra roja que le pone el lateral derecho a Mustafa. O sea, el lateral derecho le da la salida por dentro completamente y no le hace ningún tipo de oposición. Sí, porque el gol de Mustafa, hombre, el chaval se curra la jugada, pero es que lo hace muy sencillo, porque incluso le pega mordida. Pero es que no tiene ningún espacio, tipo de oposición. Es que claro, no tiene que hacer ningún regate, sino simplemente un cambio de dirección, hacer un control orientado hacia adentro y el siguiente gol. Sí, tuvo la toque. Jugada de mérito de la otra jugada individual, que no acabó en gol de milagro. Efectivamente. La clave estuvo en eso, ¿no? La clave estuvo en que su defensa, el villanovense superó a su defensa, porque tiene futbolistas de mucha calidad y porque la defensa ayer no demostrado estar al nivel de un Racing de Santander, y Manolo Sanlúcar, con la variante defensiva de Pajuelo, pues contrarrestó perfectamente sus cuatro atacantes. O sea, le dio esa superioridad y hizo que la defensa del villanovense tuviera cobertura y que no fueran solo dos los individuales. Luego vamos a hablar de Manolo Sanlúcar. Alonso, ¿este villanovense te recuerda a aquel modesto Extremadura, por ejemplo, o aquel modesto Mérida que terminó ascendiendo cuando nadie se lo esperaba? Sí. Yo creo que la virtud más grande del villanovense es que saben lo que tienen, saben perfectamente hasta dónde llegan, y yo creo que aprovechan sus cualidades al 100%. Para mí el otro día, o sea, ayer el partido, la mejor conclusión que pudo sacar el Racing fue que que perdió 2-0. Porque la segunda parte, la verdad, tuvieron ellos un par de ocasiones por ahí, una que se fue rozando el palo, un remate, creo que fue un remate de cabeza y tal. Pero si el villanovense ayer hubiera metido solamente la mitad de las que tuvo, se hubiera ido el partido un 3-0, un 4-0 tranquilamente, con la eliminatoria resuelta.
Bueno, pues ganó 2-0. Ahora seguimos analizando el partido. Marcó Jesús Rubio, que lleva 3 goles, los 3 de penalti. También ha tenido la fortuna el villanoense de tener 3 penaltis, pero bueno, son penaltis que. Clarísimo, porque hay que meterlos, ¿eh? Sobre todo los 2 últimos penaltis, el que le hicieron a Rubio en Fuenlabrada y el de ayer son 2 penaltis. El de ayer del central con ventaja de 5 o 10 metros y sí, se confía y se al lo final come, llega, se lo come a Valverde. Llega a Valverde. Es increíble, vamos, la situación. A mí me recordó el de Piqué que le hizo a Cristiano en el Camp Nou. ¿Acordáis de aquella? Llega tarde y se lo ventila. Sí. Y vamos a hablar con el sheriff del villanovense, Jesús Rubio, que lleva 3 goles en este playoff. Debería ver si hay alguien que lleve 3 goles en el playoff de ascenso de Segunda B a Segunda A, porque no es sencillo, ¿eh? Como hacer 3 goles. Había una situación también que, como sus 2 extremos no ayudan defensivamente, ni Santi ni Ever. Jesús, como domina los espacios y los tiempos mejor que nadie, caía en banda, no sé si estaba preparado eso, caía en banda y creaba situaciones de 2 contra 1 con el extremo, o sea, tanto con Carlitos Andújar como con, por este lado, con Carlos Valverde, caía en banda y creaba situaciones de 2 contra 1 porque encima sus medios centros no se movían de la zona central, no le hacían cobertura y él venía aquí y creaba situaciones de 2 contra 1 contra sus laterales, porque sus 2 extremos apenas aportaban trabajo defensivo. Y sé que esos movimientos que hacía Jesús son intencionados, pues porque sabía que ahí donde está, yo sabía que los extremos no ayudaban y donde podía. Todos los espacios ahí. Efectivamente. Entonces, yo te digo que no he visto ningún futbolista en esta categoría que domine los espacios y los tiempos como lo domina él. Y que no es lo mismo verlo por televisión que verlo en directo, porque es una pasada como él busca ese momento justo y esos espacios donde verdaderamente hace daño al rival. Jesús Rubio, bienvenido a la tertulia de Radio Goles. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, felicidades por la victoria de ayer, 2-0. Es un paso muy importante, pero bueno, ya has comentado en alguna que otra ocasión. Cuidado, ¿no? No definitivo. Muchas gracias. Pues sí, ellos son un buen equipo. Quizás ayer también porque nosotros estuvimos a un gran nivel, pero bueno, al final de la eliminatoria que también para que en la eliminatoria, pero bueno, mientras tenga opciones, la eliminatoria está viva, nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo y sobre todo intentar meter un gol para que a ellos se les ponga muy muy cuesta arriba. Te voy a pedir que te muevas un poquitín para tener una... ¿No me escuchas? Ahora te escucho mejor, sí, te escucho mejor. Estaba hablando Javi Bayón de los espacios que os encontrasteis en la segunda parte en el Racing, ¿no? Porque fue un partido muy equilibrado en la primera parte, pero es que la segunda parte parecíais muy superiores al rival, ¿eh? Sí, la primera parte quizás... que el tiempo de eliminatoria quizás es un poquito más de tanteo, pues nosotros no estuvimos todos los pinos con el tanteo últimamente. Sí, es cierto que espérate, Jesús, porque no te escuchamos bien, no sabemos si puedes moverte un poquito. Sí, vamos a ver si puedo tener una mejor comunicación y ubicarte en una zona que tengas un poquito más de cobertura para escucharte mejor. Estamos hablando con Jesús Rubio, que ayer me escucha. Ahora te escucho mucho mejor, ¿eh? Ahora te escucho mucho mejor. Eso que te decía, que la primera parte, entre que nosotros quizás por el césped, que a lo mejor no estaba lo todo rápido que nosotros solemos tenerlo, y que ellos también apretaron, y que las primeras partes de una eliminatoria como esta pues suelen ser de tanteo, pues por este caso a lo mejor no se vio la superioridad que quizás en la segunda parte sí que tuvimos, tanto en ocasiones como en llegadas y demás. Se habló durante toda la semana, Jesús, de algún sector periodístico de Cantabria que podía haberle faltado el respeto al villanovense o quizá haberle prácticamente eliminado antes de saltar al césped. ¿Os ha llegado a motivar de verdad este tipo de cosas? Sí, yo creo que todos en el equipo pues leemos cosas, vemos diferentes declaraciones y al final son cosas que quizás que han vendido la piel del oso antes de cazarla, y siempre hay que jugar los partidos. Sí que es cierto y no se puede negar que ellos por historia, por afición, por estadio y por todo son superiores, pero bueno, al final la eliminatoria hay que jugarla y al final lo que dictamina un resultado es en el campo. Por lo tanto, yo creo que todas las palabras que se digan antes, como he escuchado de su presidente y demás, pues yo creo que son... ¿Te han levantado alguna vez una eliminatoria de un 2-0? Porque hoy hablaba con Wilfred y me ha dicho, dice, yo ya le he dicho a los compañeros
que yo en un Mirandés Cádiz le levanté la eliminatoria, el Cádiz iba ganando 2-0 y terminamos ganando con el Mirandés 4-1. ¿A ti te ha pasado algo? A mí no me ha pasado, bueno, que nunca me hayan levantado una eliminatoria así, ni siquiera un 1-0, pero bueno, al final son situaciones, ellos tienen un buen equipo, pueden hacerlo perfectamente, pero nosotros también tenemos un gran equipo y si nosotros estamos a nuestro nivel y no hay ningún factor externo raro, yo creo que será muy complicado que ellos puedan eliminarnos, siempre y cuando nosotros estemos al nivel que tenemos que estar. Es que este villanovense es muy infranqueable, ¿eh? Jugáis muy apiñados, ¿eh? Es muy, lo tenéis todo muy bajo control. Sí, somos un equipo bastante rocoso, sí que es cierto que en la primera vuelta quizás metíamos más goles y recibíamos también más, pero esta segunda vuelta, sobre todo los partidos de liga y este playoff de ascenso, pues estamos siendo más sólidos atrás. También es cierto que estamos metiendo menos goles, pero bueno, casi por estadística estamos metiendo casi todos los partidos mínimo un gol y creo que con un gol allí no debería servir. Y viendo cómo está el equipo defensivamente, muy mal tenemos que hacerlo para que nos puedan eliminar, pero es lo que te digo, no podemos confiarnos porque ellos son un gran equipo y tenemos que estar concentrados 100% y aprovechar nuestras ocasiones, que seguro que vamos a tener más de una. Jesús, ¿estás en el mejor momento de tu carrera o al menos en el nivel de que más le gusta a Jesús Rubio? Sí, estoy en uno de mis mejores momentos. Sí que es cierto que en el tema goleador pues sí que es el mejor momento de mi carrera. Quizás a lo mejor de juego he tenido en otros equipos también situaciones de juego también muy buenas, pero quizás pues eso, cuando metes tantos goles al final, tanto a nivel de prensa como a nivel de afición y demás, pues se te valora mucho más que si en vez de jugar tan bien, a lo mejor juegas muy bien, pero en vez de llevar 16 goles llevas 7, pues a lo mejor no se te valora tanto. Da la sensación de que en estas rondas ya no hay favoritos, ¿no, Jesús? No, es que es lo que yo te decía antes, que en estas eliminatorias los equipos son muy parejos, hay mucho nivel, los equipos intentan cometer los mínimos fallos, por eso es lo que te decía, que hay que tener a veces un poco más de respeto y no infravalorar al rival por ser quizás más humilde o tener menos afición en una ciudad más pequeña. Entonces, por eso yo creo que aquí cualquiera te puede pintar la cara. Bueno, pues es Jesús Rubio, ¿eh?, el futbolista del villanovense, que se va a llevar nuestra bota de oro del máximo goleador de la Segunda División B y es uno de los nominados al Balón de Oro de Radio Goles para la gala del 15 de junio. Te esperamos el 15 de junio y esperemos que hayas entrenado por la mañana, porque eso será sinónimo de que estáis en la tercera eliminatoria. Pues sí, la verdad es que sí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos allí. Mucha suerte, Jesús. Venga, gracias, hasta luego. Las palabras de Jesús Rubio, el futbolista del villanovense, que, bueno, como decía Javi, pues es un factor diferencial que bueno, que no tienen otros equipos. Está siendo el mejor jugador de los que hemos visto en Extremadura este año y los extremos, Rodríguez. Los extremos. Es que es un lujo tener, o sea, quitas a Carlos y metes a Mustafa y todavía te da un plus más, ¿no? Es que los extremos y los laterales en el fútbol moderno es que son esenciales y date cuenta que el villanovense además tiene dos buenos laterales, ¿eh? Porque Candelas se ha destapado de una manera brutal, un chaval que es sub-23. Y luego está el... Ayer estuvo más pendiente de Santi a nivel defensivo que más de proyectarse ofensivamente. Iván sí, Iván y subió. Iván Pérez, ¿eh? Iván subió mucho más. Pero la verdad que tenían ayer dos extremos que mucho cuidado. Y lo que no pueden es darle ni espacio ni que controlen el balón y que piensen, porque son extremos muy desequilibrantes y que marcan la diferencia. 9 y 25, David Iglesias nos aclara. Antes hablaba yo de que Jesús Rubio si era el que más goles llevaba. Víctor Curto lleva 3 por lo menos y aquí no lleva 3. Prats y Curto llevan 2, nos aclara. Prats, Abdón Prats del Racing y Curto llevan 2 y Aquino lleva 3. Dos delanteros muy parecidos, ¿verdad? Todos guardando la de espalda, zurdos. A mí, si te soy sincero, me gusta más a Don Prats que a Aquino. Bueno, a mí me gusta más, pero bueno, también no son muy parecidos incluso en la compresión, porque son centros de gravedad abajo, fuertes, de tren inferior fuerte. Parece que a Don Prats se busca más la vida
Y aquí no es. Sí, es mucho más. Es más definidor, es más de que Sí, me llegue el balón sí. Y yo la meto, ¿sabes? Y a Tom Price es más superviviente del gol, ¿no? Pero bueno. Pero el Racing es un equipazo. Y Rubio, ¿te gusta Rubio, Alonso? Hombre, que le guste el fútbol le tiene que gustar eso, Rubio, ¿no? Eso está claro. En las condiciones que le llegaban los balones a esos delanteros era imposible hacer nada. Primero tenían que bajarla, porque le llegaban siempre de cintura para arriba el balón. Bajarla, luego con el central detrás, luego girarse, intentar girarse y salir limpio de esa jugada. Por y luego cierto, a partir de ahí. Gran exhibición otra vez de Wilfred, ¿eh? De seguridad. No, la seguridad. La verdad que fue muy bonito también el partido porque los dos porteros fueron un espectáculo. César Morgado estuvo también brutal, ¿eh? Inconmensurable el central del Villanovense. Y yo ya he dicho en esta mesa. Yo ya he dicho en esta mesa en varias ocasiones que el Villanovense es un equipo que nadie lo descarte para ascender a segunda división. Hombre, ya es más fácil decirlo, porque ahora está en una casi tercera eliminatoria, pero aquí lo hemos dicho incluso faltando 8 y 10 jornadas de liga. No, no, sí. Es que el Villanovense creo que es, de los equipos que yo he visto, el que mejor sabe a lo que juega, el que mejor interpreta su fútbol. Es decir, cada equipo de segunda B o de tercera o de primera tiene un patrón de juego o tiene una forma de jugar al fútbol. Pues dentro de su propio código futbolístico, el villanovense es el que mejor se sabe su lección. Sabe perfectamente todo lo que tiene que hacer, en qué minutos tiene que hacerlo, cuándo tiene que irse hacia arriba, cuándo tiene que replegar, cuándo tiene que hacer una presión alta, cuándo no es el momento de hacerla. Lo tiene todo estudiado. Y cuando se trabaja tanto a un equipo, tú lo sabes, Javi, al final. El fútbol, el talento define, ¿no? Y marca diferencias, pero si el talento se iguala, al final lo que te marca la diferencia es el trabajo, ¿eh? Sí, y lo que ha dicho Jesús, ahora ha ganado muchísima más solidez defensiva porque está jugando con dos mediocentros más de corte defensivo, que son Pajuelo y Curro, que en la primera vuelta jugaba con Elías, ¿no? Y Elías pues mucho más creativo y le da mucho más fluidez a la hora de y la cantidad de variantes ofensivas que tiene, es que tiene una cantidad de variantes ofensivas, tiene dos futbolistas. Mira, nos dice Alberto que ahí está Aquino, Alex Gallar de la Cultural, Rubio y Kim Araujo. Gallar marcó dos goles, los que llevan tres en el playoff. Gracias, Alberto. Va a ser bonito, ¿eh? El partido de allí, el villanovense no ha fallado nunca en este año, no ha fallado en los partidos de que ha ido fuera a competir contra los gallitos de la categoría, ¿verdad? Ha hecho grandes partidos siempre fuera de casa y allí va a haber un gran ambiente, se lo van a meter allí 15.000 o 20.000 personas a intentar la heroica pero yo creo que el villanovense se desenvuelve como pez en el agua en esos ambientes y que creo que va a marcar. Yo creo que el villanovense marca allí y incluso creo que es muy difícil que pierda el partido. Yo creo que el villanovense va a marcar en el Sardinero. José Luis Felipe decía, en diciembre me dijiste que mucho ojo con el villanovense y al final tenías razón, amigo Rodrigo. Se veía venir. Todo el mundo tiene sus precauciones, hombre. Yo no sabía que iba a llegar con esta superioridad a la tercera eliminatoria, si es que llega, ¿no? Pero es verdad que a mí me encantaba mucho. Dice Juan Pecotilla, hablando sobre el villanovense, está en un auténtico sueño, pero estoy pensando una cosa. Si consiguiese ascender, ¿creéis que puede soportar económicamente jugar en segunda división? Y si no pudiera, ¿se podría comprar la plaza? Hombre, ahora voy con la segunda pregunta. Solo por subir te dan 8 millones de euros, me parece, entre 8 y 9. No, es que si eso ya no hay problema ninguno. Eso ya te dan ellos para... desde que se puso la ley esa y desde que controla la liga si todo. Si sube el villanovense, ojalá suba, va a disfrutar de la segunda división o de lo que ahora se llama la Liga 1-2-3. Y dice, y otra pregunta, ¿qué jugadores ficharías del villanovense para el Extremadura? Alonso. ¿Qué pasa? Más pasa a mí. Hombre, más pasa a mí el marrón, ¿no? No, pero tú eres más especialista en la Extremadura, ¿no? Hombre, está claro que Jesús es... ¿Quién no quiere Jesús? No solo la Extremadura, yo creo que... Hombre, claro, yo creo que cualquier equipo de segunda B, ¿quién no le gustaría tener a Jesús Rubio, no? El jugado que más... Para mí, cualquier futbolista. Vale, incluso. Vamos a quitar a Jesús Rubio. Cualquier futbolista. Vamos a quitar a Jesús Rubio. Digo porque, hombre, todo el mundo ficharía a Jesús Rubio, es que es una obviedad. ¿A quién ficharías tú? Yo firmaría a Mustafa. A Mustafa. Y a Valverde. Y a Valverde. ¿Tú? Yo te diría uno por línea. Yo te diría Wilfred, evidentemente. Morgado. Y estoy con Javi también. Yo ficharía a Candelas
el lateral izquierdo y a Valverde. A mí Valverde me encanta. Yo se lo dije, le pudimos dar el Balón de Oro el año pasado y se lo dije, me encantaba. Yo no comprendía cómo ni Extremadura ni Mérida, de verdad, no, ni le habían llamado. O sea, a mí me parecía. Yo me llevaba las manos. O sea, además, Javi, no lo dijo él. O sea, yo me llevaba las manos a la cabeza cuando me decía. No, si solo me ha llamado el Villanovense, Pepe Cueva me tiene la cabeza loca y tal. Y el Extremadura y el Mérida no me han llamado todavía y tal. Y yo me volvía loco, digo, pero por Dios. Y luego en el Extremadura llegó Sabo, por ejemplo. Por ejemplo, es que si no lo digo reviento. Es que llegó Sabo. O en el Mérida, bueno, el Mérida al final tenía más cartera y quizá el Mérida apostó por nombres más consolidados, como Carlos Rodríguez, Hugo Rodríguez, que al final se ha demostrado que Valverde ha sido. No le llega ni a la altura de. Ha sido mejor futbolista, ¿no? De la espinillera. Y además, con Valverde no solo fichaban un buen futbolista, fichaban un buen tipo. Porque en esta segunda división B a veces tienes que saber fichar buenos jugadores y buenas personas. Es decir, jugadores equilibrados, jugadores que sean conscientes de lo que se están jugando cada domingo, de que sepan, sean responsables de que juegan con el compromiso y la profesionalidad que tienen. En fin, vamos a ir adelantando. Estamos sorteando. Una invitación doble para ir a los premios Radio Goles el jueves 15 de junio al restaurante La Masía de la Silera. Solo tienes que contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tres nominados al Balón de Oro de Radio Goles? Mensajes al WhatsApp 697-263-053, el WhatsApp de Radio Goles, y mensajes también al Twitter @radiogoles. También pueden mandar mensajes para opinar y debatir en la tertulia Radio Goles. Ojalá pudieras dejar de perseguir tus sueños, pero entonces dejarías de ser el orgullo de tu madre. Ojalá hubieses aceptado aquel puesto tan importante, pero entonces no tendrías el récord de besos antes del desayuno. Ojalá te diera igual esa pequeña arruga en la camisa, pero entonces no retarías a ese del espejo cada mañana. Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. Cercanía, flexibilidad. La libertad para elegir cuándo y dónde. Compromiso. Seguridad. El mejor aval para alcanzar tus metas. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco vinculado a su tierra, comprometido con su gente y sus proyectos. Que piense más en ti y menos en tu cuenta. Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Repito, te estoy esperando, quiero que participes en la tertulia a través del Twitter @radiogoles, lo que quieras debatir, si has escuchado un rumor, un fichaje, una petición que quieras para tu equipo favorito, o también al 697-263-053, el WhatsApp de Radio Goles. No vamos a dejar la segunda B, ¿eh? Mérida con Juan Romero y Javi Solo Mérida. Hola Juan, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no se ha ido el sol todavía en Mérida? No. Ah, bueno, es que nosotros estamos aquí en el estudio. Calla. Estamos en verano. Al final soy yo. Javi Solo Mérida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Casi buenos días. Depende de donde nos escuche, ¿eh? Si te has ido a Australia, no, igual, ¿no? Aquí en Badajoz estamos más al oeste, por tanto. Sí, vale. Oye, mañana se presenta la campaña de abonados del Mérida, Juan. Sí, pero aún desconocemos las novedades que va a haber. Con respecto a la temporada pasada, si se incrementan los precios, si disminuyen, lo que sí sabemos es que va a haber una grada de animación, que va a tener unos precios más económicos que lo normal, pero bueno, tan solo, es decir, la grada de animación
tiene varios requisitos. Es decir, tú no vas a meterte allí porque te ahorras dinero, sino que tú tienes que estar allí animando con tu equipación del Mérida, al menos, bueno, con ropa distintiva blanca o blanquinegra, y animando como siempre, bueno, la típica gran animación que hemos visto muchas veces en el Bernabéu, que van todos vestidos de blanco. Pues una cosa sí quiere hacer el Mérida, y ello lleva pues una disminución en el precio del asiento de la persona que ve el fútbol tranquilamente sin moverse de su sitio. Es la única novedad que yo a día de hoy conozco sobre la campaña de abono. No sé si Javi tiene alguna cosita más. No, en principio lo has dicho. Veremos mañana por la mañana dan todo oficial. Solo hay que esperar unas 15 horas. Bueno, esto es el inicio prácticamente de la campaña. Digo de la temporada, cuando uno ya anuncia la campaña de abonados, porque ya va a poner en marcha todo el proyecto. De momento tenemos el nombre de Pardo Romero, perdón, de Javi Chino, y bueno, de momento hay que esperar a los fichajes, hay que esperar un poquito a que todo empiece a moverse. No sé si tú crees que van a llegar nombres antes de que llegue el entrenador. Bueno, yo creo, a ver, de momento, como dices, ¿no? La renovación de Javi Chino y jugadores que tienen contrato como Hugo Díaz y Rafa Navarro. A mí se me hace que Lolo Plata está muy cerca. A raíz de la foto que publica con Daniel Martín, no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido que bueno, yéndose jugadores de importantes del Mérida, estando la afición un poquito desilusionada con esas salidas, tú te hagas una foto con un jugador de Mérida al que la afición anhela, que acaba contrato con el Toledo, y ahora no le fiches. Entonces, ¿para qué te haces la foto? O sea, para ponerle el caramelo en la boca al aficionado. Yo pienso, estoy convencido que Lolo Plata está cerca del Mérida. ¿Tú lo crees, Javi? Pero eso no quiere decir que lo vaya a fichar, sí, como claro. Tú dices antes que, por ejemplo, llegue el entrenador. Ahí ya, eso sí que lo desconozco también. ¿Javi? Sí, pienso que es un futbolista interesante, que es un futbolista que el Mérida está muy detrás de él, que él ya piensa en volverse cerca de casa y que es el momento de que venga un futbolista que ilusionaría mucho después de la decepción de la marcha de Alex Díez y sobre todo de Pardo. Un futbolista que ilusionaría la afición. De todas formas, creo que es un futbolista que no va a ser fácil firmar y que no va a ser fácil firmar pronto. Creo que él quizá quiera esperar un poquito más. Hombre, firmar a Lolo Pla, que creo que ha marcado 14 goles esta temporada y sí, que hace poco jugó en Primera División y en Segunda División, me parecería un golpe de efecto tremendo, ¿eh? Sí, además por lo que representa al ser de la tierra, por lo que representa de sentimiento de la casa, lo tenga o no lo tenga, pero al menos lo vende, sería un subidón importante. Yo creo que el Mérida, una vez que mañana inicie la campaña, a no tardar mucho, va a dar una noticia así gorda para levantar el ánimo, para buscar el primer empujón, y creo que Lolo Plata es uno de los principales objetivos del presidente. A mí me parece Javi Bayón uno de los mejores jugadores que están en el mercado, ¿eh? De segunda B, si es que él va a jugar en segunda B. Sí, yo creo que Lolo tiene el perfil de futbolista para encontrarse tarde, más pronto que tarde, para ayudar al Mérida, ¿no?, en conseguir los objetivos. Y creo que es un futbolista, pero no es Lolo, para mí Lolo Plan no es un 9, sino es un complemento. Creo que la posición de Lolo Plan es la de segundo delantero, ¿no?, la de jugar por detrás de ese delantero referencia. Sino Lolo, darle esa responsabilidad de ser el 9 del equipo, creo que no le vas a sacar el máximo de su característica futbolística. Entonces creo que sería un fichaje que marcaría diferencia, pero el Mérida necesita tener un futbolista también que marque la diferencia por delante de él para que al final se consiga, bueno, el objetivo ahí, de este año. Ahí creo que lo sí, tiene. Por decirlo así, Javi, si un equipo quisiera fichar, por ejemplo, por decir un nombre, Jesús Rubio, Lolo Plata podría ser su plan B. Sí, bueno, son diferentes, son futbolistas diferentes. Yo creo que Rubio arranca un poquito de más atrás, ¿no? Sí, son futbolistas con características muy diferentes, pero yo sé que a Lolo le gusta venir ahí al apoyo entre líneas, a moverse ahí, le gusta caer a banda. O sea, no es el delantero, el Lolo Plan no es un delantero que se vaya a pegar con los centrales. No es un delantero que se vaya a pegar con los centrales, que te vaya a hacer ese trabajo, sino él es un futbolista más
de más movimientos más dinámicos, de eso de aparecer entre líneas, de entrar desde esa posición, desde segunda línea al remate, y de caer también, yo sé que a él le gusta, porque lo conozco mucho, de caer de esas situaciones de banda, o sea, de participar también en esa última zona. No ser solo el simple, dedicarse solo a ser el simple rematador de área, ¿no? Creo que ahí el Mérida tiene que firmar también a otro futbolista. Vamos a ver, Lolo Pla es un nombre ilusionante. Sin decirme nombres, ¿creéis que el próximo entrenador del Mérida está jugando playoff, sí o no? Sí, yo creo que sí. Por lo menos eso es lo que se oye, que está tardando en firmarle porque parece ser que está jugando playoff. Ese es uno de los rumores más insistentes que hay en la ciudad y es una de las causas por las que aún sorprende que no se haya todavía oficializado el nombre del entrenador, porque está jugando a playoff y obviamente no puede decirlo. Perdona, Juan, Juan, volveríamos entonces a un proyecto con la idea de Campos, ¿no? De un juego combinativo, o sea... Bueno, ¿no? quiere decir que todos los entrenadores que están en playoff hacen ese juego. No, ya. A ver, ¿qué decía Javi? Claro, que lo que dice Juan, que en playoff hay entrenadores de varios estilos. Eso ya, te voy a decir, ¿no? Claro, que si depende del que des, por supuesto, porque yo sé por qué lo dice Javi Bayón, pero yo también sé que hay otros entrenadores de playoff en los que el Mérida puede haber depositado sus ojos y puede que haya, seguro, porque el Mérida no creo que esté solo barajando una opción o dos, aunque haya uno o dos preferenciales, pero que haya entrenadores que no estén en playoff. Pero que se contemplan las dos opciones de juego, o sea, porque también yo he escuchado por ahí nombres de cómo Tevenés, y Tevenés es otro entrenador que le gusta el fútbol combinativo. Y luego te encuentras a Josu Uribe, que es más de la línea de Eloy, ¿no? Va a ser más de la línea del hoy, por supuesto. O sea, pues... Daniel Martín quiso renovar el hoy y si no ha podido renovarlo, va a coger un entrenador del mismo perfil. Yo creo que el buen juego pasaría a un segundo plano y quiere un equipo que sea muy competitivo desde el principio, que sea ganador desde el principio y bueno, pues luego si llega el buen fútbol, bienvenido sea, y si no, pues bueno, pues no hace falta mientras las victorias vayan llegando. ¿Qué te pareció el Villanueva ayer, Romero? Muy bien, me pareció un equipo muy sólido. Tenía dudas porque llegaba un grande como el Racing, que la verdad es que imponía bastante respeto después de la primera eliminatoria que había hecho y que también, ojo, que había quedado con 86 puntos como colíder del grupo cántabro junto a la Cultural Leonesa, que ya ha subido y que va a ser campeona de la segunda vez. Por lo tanto, el potencial es alto. Y yo me esperaba, pues bueno, pues un equipo dominador que dominara todas las facetas. La primera media hora estuvo más incisivo que el villanovense, tuvo dos o tres ocasiones que atajó Wilfred, pero a partir de ahí yo creo que el villanovense incluso en la primera parte ya se pudo poner por delante, y en la segunda no sé si el calor influyó, porque ayer tampoco es que hiciera tampoco un día muy caluroso en Villanueva, igual sí les afectó, porque ellos venían con 15 grados de Santander y ayer hacía 28-29, pero sí, en la segunda parte el villanovense salió con otro ritmo. No digo se encontró con el penalti porque fue muy claro, pero el penalti a los 10 minutos le dio alas, el segundo gol también y al final incluso pudo haber goleado. Yo creo que el paso es importantísimo, el del villanovense, pero para nada definitivo. Las otras eliminatorias acabaron con la victoria del Valencia Mestalla 2-1 ante el Murcia en el primer partido. El Cartagena perdió ante el Barcelona B 1-2 y el Albacete empató en campo del Atlético Baleares 1-1. Javi, ¿qué te sorprendió de todo esto? Yo solo pude el Valencia Mestalla con ganó 3-1, ¿eh? No, 2-1, 2-1, 2-1. Con goles de King Araujo, creo, ¿no? Sí, los dos. Y además me sorprendió mucho la segunda parte de ese partido, porque es cierto que el Valencia Mestalla salió mejor, pero el gol del Murcia, minuto 44, pues el típico gol que hace mucho daño a un rival además joven, pero la segunda parte, cuando yo ya no esperaba mucho el Valencia de él, pues lo mejor que le pudo pasar al Murcia fue el 2-1, porque realmente estuvo más cerca de recibir más goles. Pienso que es un resultado muy remontable, que el Murcia en casa pues puede pasar, no voy a decir fácil, pero sí cómodamente, pero sí que me sorprendió mucho el partido. He visto un reportaje del Cartagena-Barça B de unos 10 minutos, y es increíble la cantidad de ocasiones que tiene el Cartagena, pero ocasiones clarísimas, El Barça B llega dos veces a portería y marca dos goles, A mí es que me da la sensación de que incluso el Racing de Santander es más fuerte
que el Barça B y que el Albacete. A mí me da esa sensación, repito, ¿eh? A mí ayer el Villanovense, tengo que decir que me sorprendió mucho. Yo el Racing lo he visto, me pareció un equipo muy fuerte, y es que en la segunda parte no es que lo minimice, es que casi lo ridiculiza. O sea, realmente si el planteo el resultado de la segunda parte es un 4-0-5-0 para Villanovense, no sorprende a nadie. Y es que parecía un equipo, pues no te digo, un equipo de zona baja de segunda B ante un rival que es que por dentro, por fuera, le podían en cada duelo individual a siempre Villanovense. Sí. Y luego estaba el Albacete Baleares, que bueno, empataron ahí a uno en un campo del Atlético Baleares, que es bastante peculiar, porque es césped artificial y bueno, bota el balón ahí un poco raro y tal. No me gusta, de ayer no me gusta, que creo que el Lucas Murcia se ha complicado la vida. Sí. Y que Lucas Murcia no sería un buen compañero de viaje para la próxima. Bueno, es que la segunda división tiene todas las papeletas para que pueda ser el Lucan, porque es verdad que el Alcorcón es el cuarto por la cola. El Almería también, pero es que Alcorcón, sí, y Almería dependen de... Almería juegan en casa. Claro. Juegan en casa la última jornada, en teoría partidos sencillos contra equipos que se juegan nada, y el Lucan va a Tarragona, que el Tarragona necesita al menos empatar, porque si no el que cae es el Nasti de Tarragona. Efectivamente. Entonces creo que se ha complicado mucho la vida, Lucan. Sí. Es el que tiene la... Bueno, digamos que todos dependen de sí mismo, todos, pero es verdad que el que parece que tiene peor papeleta es el Lucán Murcia, que tú crees que si bajara haría un buen proyecto también para volver. Sí, seguro. Piensa el dinero que reciben los equipos que bajan. Claro. Lucán ya de por sí mismo normalmente tiene el dinero por castigo, pues imagínate. Madre mía. Bueno, pues ahí está el... Mientras que haya estudiantes en la universidad privada esa... Hay dinero, ¿no? Hay dinero, y a eso no se va a acabar nunca. Bueno, a ver si la semana que viene podemos hablar más de cositas del Mérida ya con nombre sobre la mesa. Javi, Juan, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Nuestros amigos romanos que nos acompañan siempre en la tertulia de Radio Goles. Son las 9:47 minutos. Aquí están nuestros amigos. Dice que Rubio es un medio centro jugando de enganche y Pla es más delantero. Nos dice David Iglesias. Bellota Mecánica dice, escuchando a mis amigos de Radio Goles desde Irlanda, que nos está escuchando. Y bueno, muchas respuestas al sorteo de los tres finalistas del Balón de Oro de Radio Goles. ¿Han coincidido con los tuyos, Javi? ¿No? No sé. Los míos son todos centrocampistas. El fútbol es de... Para mí ya sabes que el fútbol es de los centrocampistas. Están publicados los finalistas. No los has visto, ¿no? No lo has visto, ¿no? Pregunta uno. Quiero saber si va a haber algún fichaje estrella para la Extremadura, Alonso. Buena Digo pregunta. Alonso porque me lo pone aquí, ¿eh? Buena pregunta. Eso quisiera ver yo también. No sé, no tengo ni idea. Bueno, algo sabrás, ¿no? Bueno, alguna cosilla, esperamos. No. De momento nada. Yo creo que la Extremadura, si hace un fichaje estrella, lo va a hacer al final. Si hace. Pero bueno, también depende de a qué consideremos estrella. Para mí, Pardo es un fichaje estrella. Para mí. Pero los fichajes de estrellas pues son los que tienen nombre, los Alba Sevilla, los... ¿no? Este tipo ya, ya lo dijo Zulategui aquí, que era este la de jugadores. La quinta del pastel, ¿no? A ver, habrá que esperar, ¿eh? Para mí un fichaje estrella para Extremadura sería David Sánchez, el medio centro del Cádiz, y que ahora está en el Murcia. Está en el Murcia. Ese sería un fichaje estrella. ¿Nos vamos a por muebles, Javi? Necesito taburetes para la cocina. No, taburetes necesitas para la cocina. Mira, te los voy a vender ya. Yo apuesto por la afición. Yo apuesto por el juego limpio. Yo apuesto por la entrega. Yo apuesto por la integración. Yo apuesto por la vida. Yo apuesto por la historia. Yo apuesto por el compromiso. Yo apuesto por Almendralejo. Yo apuesto por el futuro. Y yo apuesto por ti. Buscaremos la victoria. Todos unidos podemos. Estamos sorteando una invitación doble a los premios de Radio Goles del jueves 15 de junio. Solo tienes que contestar en Twitter o en el WhatsApp 697-263-053. ¿Quiénes son los tres finalistas del Balón de Oro que vamos a dar en esa gala el 15 de junio? El Balón de Oro del fútbol extremeño. Temporada 16-17 que acaba de finalizar. Algunos están jugando playoff, otros han sido fichados por equipos de segunda B. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Otros siguen jugando playoff. Luego lo vemos. Vamos a hablar de la Extremadura, que hoy ha anunciado que se va a ir a la Costa del Sol, pero no va con la toalla ni el flotador, va con las zapatillas de deporte y las bermudas para entrenar. El 10 de julio arranca la pretemporada de la Extremadura, del 14 al 24 se marcha a la Costa del Sol para hacer cuartel general en Estepona, en un hotel de Estepona, y entrenar en el Marbella Football Center, que es un complejo destinado para
la práctica del fútbol de nivel, de élite, y que ha sido objeto de entrenamiento de equipos de Champions, de federaciones de fútbol como la alemana, de equipos de Europa League. Van muchos los equipos rusos, bielorrusos a preparar el cuando hay la parada, el frío. Y bueno, se han visto amistosos internacionales muchísimos. Ahí va a hacer, bueno, los campos son espectaculares. Tiene 4 campos de fútbol 11, 4 campos de fútbol 7, un montón de campos de fútbol tenis. Bueno, y complejo equipado a la máxima perfección. Va a jugar el Extremadura un amistoso con el Estoril Praia, que es un equipo que ha quedado décimo en la primera división de Portugal. Tiene jugadores interesantes. Y hay un segundo amistoso por confirmar también en esas fechas, en ese Marbella Fútbol Center. Vamos a hablar con el presidente de la Extremadura, Manolo Franganillo. Hola, Manolo, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, otra sorpresa más, ¿no?, que da la Extremadura este verano. Es la primera vez en mucho tiempo. Bueno, yo recuerdo un stage de la Extremadura, que tú también lo recordarás cariñosamente, cuando fue en primera división en Orellana, porque se estaba celebrando. Bueno, primero se fueron a La Coruña y luego se fueron a Orellana un tiempo porque estaba construyéndose el Francisco de la Era. Pero bueno, estos son otros tiempos y se marcha la Extremadura a la Costa del Sol de concentración, que por otra parte siempre viene muy bien en estos tiempos, sobre todo cuando se hace una plantilla nueva como va a ser la de la Extremadura, ¿no? Bueno, sí, tú bien lo has dicho, ¿no? Es algo nuevo, nuevo para nosotros, pero también no menos cierto, bueno, que una vez que acabamos la temporada ya se habló de esa posibilidad y bueno, se estuvo trabajando para conseguir estar en unas buenas instalaciones para bueno, como tú también bien dices, creo que es un modo ya no solo de sacar al equipo de aquí, sino también vale también mucho para la convivencia, ¿no? Para conocerse mucho mejor esos primeros días de entreno, cambiar de aire, climatología totalmente distinta a la que hay aquí. Y bueno, yo creo que el club ha elegido un sitio, yo creo, extraordinario, magnífico. Tú lo has marcado perfectamente, bueno, cuáles son las características de dónde vamos a estar y, bueno, la verdad que muy contento. Hay un amistoso confirmado contra el Estoril Praia. Tengo la sensación, porque hay otro casi confirmado, aunque no es oficial todavía, el del Real Betis, pero yo tengo la sensación de que Extremadura va a querer medirse desde principio con rivales fuertes. Esto es algo que se está poniendo muy de moda, sobre todo en los equipos de élite, ¿no? En Barça, Madrid, como vemos que aparte de lo económico, ¿no?, que también prima, pero como ellos siempre piensan que es mejor desde el principio, bueno, pues calibrar el pulso para cuando llegue a la competición ya se llegue con una idea preestablecida, que no, a lo mejor, no voy a decir perder el tiempo, ¿no?, pero no tantos amistosillos con equipos pequeños que al final no te sacan muchas conclusiones, ¿no? Bueno, en principio es algo que se está diseñando por parte de la dirección deportiva, junto con el entrenador, y a partir de ahí, bueno, pues se están haciendo la elección de determinados rivales y bueno, es cierto que ahora mismo el confirmado con el Estoril y el más que probable contra el Betis, la verdad, bueno, que pues son equipos de máxima entidad, ¿no?, para un equipo como nosotros, ¿no? Pero no, bueno, vamos a ver si trabajamos en poder hacer también una pretemporada atractiva también para nuestra afición, de poder traer otro equipo en agosto, en la Feria de la Piedad, para nuestro trofeo. Y bueno, también es verdad que combinaremos distintos partidos con otros clubes y además tenemos bastantes peticiones por parte de clubes extremeños y bueno, nuestros lazos de unión con ellos y bueno, en cierta medida el hecho de poder también corresponder al trato siempre que hemos recibido por parte de estos clubes también nos hará seguro tener algunos enfrentamientos contra ellos. Manolo, háblame de la desvinculación del club con el grupo Coinsa, porque todo esto sucedió muy rápido el pasado fin de semana. Más o menos quedó aclarado sobre el tema de que Coinsa pues había entrado en el Extremadura y que en finales de febrero cesó su vinculación con el club, y a partir de ahí el club pues ha estado comandado por la actual directiva y los inversores que llegaron desde el principio. No sé si quieres explicar algo más, sobre todo para que la gente lo sepa. No, más que nada, en definitiva, que el club va a seguir funcionando de la misma manera que lo está haciendo de aquí para atrás. No hay ningún tipo de problema ni incertidumbre en ese sentido y bueno, es cierto de que nosotros en un primer inicio, cuando hicimos la presentación, bueno, pues el grupo Coinsa en este caso, bueno, pues participaba con nosotros. Es cierto que ellos iban a traer una serie de
de recursos, pero bueno, la verdad que a partir de febrero nosotros con unas vallas publicitarias que teníamos allí, al final, bueno, pues se desestimaron una serie de relaciones que teníamos o vínculos entre ambos, pero bueno, los impresores seguían siendo, formando parte de nosotros la misma medida, como ha quedado suficientemente claro, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nada, nosotros nos hemos encontrado con una sorpresa a la cual nosotros estamos completamente desvinculados de este tema, un tema que en un principio, bueno, pues nosotros la verdad que no nos ha afectado en cierta medida para nada, en tanto desde el punto de vista, más que nada puede ser una situación en la cual no te esperabas, ¿no? De verla, de comprobarla, pero bueno, que para nada nos afectó y ya te digo, a partir de este momento lo único que tenemos que mirar es hacia adelante, saber que la directiva del Extremadura es una directiva muy fuerte, en la cual, bueno, pues estamos inmersos las mismas personas que en un primer momento, pues iniciamos este proyecto allá por la segunda vuelta, y ya te digo, el Grupo Quinza no dejaba de ser una especie de patrocinador que estaba con nosotros, al cual, bueno, a partir de febrero, finales de esta fecha, bueno, pues dejamos de tener una vinculación, digamos, más o menos evidente o clara con ellos a través de esta publicidad que nos estaban emitiendo, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir en la misma línea, y para nada, en ningún caso, bueno, pues ha producido ningún tipo de desestabilización en el club, para nada, en ningún caso, y bueno, como veis, el club sigue funcionando maravillosamente bien en ese sentido, dando noticias continuamente, y sobre todo, bueno, pues esta última que hemos dado, ¿no?, de que el club hará un step en, como tú bien has dicho, en la Costa del Sol, y bueno, y a partir de ahora pues seguiremos anunciando y el club seguirá funcionando exactamente igual con el anuncio de nuevos fichajes y bueno, de todo para seguir ilusionando a nuestra afición, que la verdad que nos está dando una respuesta magnífica. Cuatro fichajes, tres renovaciones, más los jugadores que tienen contrato. Empiezo por esto último, los jugadores que tienen contrato. Bruno Montelongo, Zamora... alguno más que me quedó. Boateng, efectivamente, Boateng. Dieguito. Estos futbolistas de momento pertenecen a la plantilla del Extremadura, pero supongo que tenéis que también hablar con ellos, ¿no? De momento pertenecen a la plantilla porque tienen contrato con nosotros y bueno, ahora mismo la dirección deportiva en este sentido pues está trabajando para seguir confeccionando la plantilla. Una vez que se vean las necesidades reales que busca el club en materia de cubrir determinadas posiciones o de apuntar el equipo y quedar lo más equilibrado posible, pues se hablará con ellos para ver si forman parte del proyecto, evidentemente. ¿Hay cerca algún fichaje a esta hora de la noche? Son las 9:58. Muchos. Hay mucho trabajo, detrás, pero ten en cuenta que es muy pronto aún. Estamos a primeros de junio y ya es cierto de que hemos dado avance en la contratación de fructificada ya de varios, ¿no? El club sigue trabajando, sabe perfectamente cuál es el camino que ha trazado y el camino al cual quiere desembocar, o el destino al cual quiere desembocar, y bueno, en ese sentido pues se está trabajando con calma, con tranquilidad, pero bueno, sí, sé que la afición está expectante, ¿no? Porque la verdad que ha sido frenético, ¿no?, estas últimas semanas en cuanto a, bueno, a crear una expectativa, una ilusión en cuanto al equipo, pero lo que sí puedo avanzar desde hoy y desde el club es el hecho de que los fichajes que vengan van a ser igualmente ilusionantes, ¿no? Al final se trata de, ya lo advertíamos, ¿no?, de intentar hacer una plantilla competitiva, una plantilla ilusionante, y aún faltan muchas piezas dentro de lo que será la plantilla definitiva del Extremadura Deportiva, que ya te digo que serán de muy del agrado de la afición y que harán al Extremadura, bueno, pues formar parte de, yo creo, del grupo de equipos, ¿no?, que tengan posibilidades para lograr lo que hemos avanzado, lo que pretendía el club, que ya lo dijimos en un primer momento, no lo decimos ahora. Dijimos que si éramos capaces de conseguir la hazaña, ¿no?, de mantenernos, que intentaríamos la temporada siguiente, que ojalá y empiece cuanto antes, pero la verdad que estamos todos muy deseosos de ello, pues intentar ser un club competitivo y un club que aspire a lo máximo posible, ¿no? Como en estos años has ganado mucha cintura regateando las preguntas sobre los nombres de los fichajes, pues yo me he tenido que hacer mi planning de trabajo y también ponerme físicamente bien para hacerte las preguntas de tal manera que te pueda sacar algo más, aunque no sean nombres.
Entonces, empiezo por ahí. De todas las opciones, porque siempre en una planificación deportiva se ponen pues, primeras, segundas, terceras opciones, porteros, defensas, medios y delanteros, ¿habéis desechado alguna de las primeras opciones de las cuatro categorías? No te he entendido. O sea, no quiero ni hacerte un regate, que no te he entendido la pregunta. A ver, igual me explica todavía. Sé que en todas las posiciones, todas las demarcaciones, hay primeras, segundas, terceras, cuartas opciones y quintas y sextas. Ya te entiendo. Sí. ¿Habéis desechado alguna de las primeras opciones? No, en principio no. En principio, la verdad que las primeras opciones que hemos tenido en cuanto a las contrataciones que se han hecho se han fructificado. Luego, evidentemente, pues hay unas determinadas posiciones en el campo en el cual el equipo necesita cubrirlas. Y esas posiciones, pues, a nadie se le puede escapar que necesitamos portería, necesitamos centrales, necesitamos un lateral izquierdo, necesitamos algo más en el centro del campo, algo más en banda y algo más en la delantera. A partir de ahí se trabaja en función de perfiles de determinados jugadores para cubrir esas necesidades, ¿no? Y bueno, ahora mismo ese trabajo, sobre todo en muchas ocasiones, se tiene muy claro el jugador y en circunstancias de que pueda firmar a ese futbolista se ha hecho, y en otras opciones pues bueno, es cierto de que se barajan distintos jugadores que cumplen un perfil para una determinada demarcación, y ahora no es el momento de acometer ese tipo de fichaje, ya habrá tiempo más adelante. Entiendo también que hay jugadores muy interesantes de playoff que interesan a la Extremadura. Creo que con lo último que te he dicho te he respondido perfectamente. Aparte de lo puramente deportivo, que está claro que necesita fichaje porque la Extremadura tiene 7 jugadores más los que tienen contrato son 10 o 11, ¿socialmente tenéis preparadas más sorpresas para el verano? Sí, socialmente sí es cierto. La verdad que hay un equipo detrás trabajando magnífico dentro de ese departamento de marketing, el cual no deja de sorprendernos y bueno, esta semana habrá una sorpresa, yo creo, grata para nuestra afición, la verdad que muy llamativa y bueno, esperemos que tenga el efecto que con el cual se persiguen todo este tipo de acciones, ¿no? De seguir creando expectación, seguir creando ilusión y seguir, bueno, pues dándole a la afición ese aliento que ella misma, ¿no? Con su gran afluencia y con la gran aceptación con la cual han ido a nuestro nuevo proyecto, pues darle, ¿no? Darle o devolverle esa manera de seguir ilusionándola, ¿no? Pues crear a la medida de lo posible, pues mucho más expectativas, ¿no? Ya por último, creo que se han pasado ya los 2.600 socios. Manolo, me parece que es una... Ah, no, 2.725, acabo de leer. 2.725, lo acaba de poner el club hace 5 minutos. Bueno, yo creo que si no pasa nada raro, se va a llegar a los 3.000 esta semana. ¿En tus previsiones esto cabía? No, es que yo siempre soy muy optimista, por naturaleza. Y las previsiones que nos hicimos al principio fueron de 5.000. Es cierto que lo que hice es un poco con el corazón y no con la cabeza, no es menos cierto, pero la verdad que ahora mismo sí me aventuraría a decir que a lo mejor con 5 nos quedamos cortos. Pero lo digo por el hecho de que yo creo que en cualquier persona entre, y más datos que tenemos nosotros, ¿no? Ten en cuenta que me parece a mí que faltan más de 1.000 o cerca de 1.000 abonados que aún no han renovado su carnet. O sea, estamos hablando de que de esta cantidad de que estamos hablando cercana a los 3.000 los 3.000 abonados, estamos hablando de que un porcentaje muy, muy, muy elevado son abonados nuevos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se palpa además en el ambiente, ¿no? Yo creo que hay un ambiente futbolístico post-temporada que no se ha vivido aquí en muchísimos años. Habrá gente más joven que incluso lo recuerde, y yo creo que ahora mismo esto puede dar como consecución, ¿no? Pues algo realmente histórico para nuestro club, ¿no? Llegar a una cifra como la que estamos hablando. Yo he habido veces que he escuchado ese tipo de cifras
en otros clubes, tales como el Cartagena, ¿no? Que ese año me parece a mí que empezó con cerca de 6.000 abonados, y la verdad es que me quedaba completamente alucinado por este hecho, ¿no? A pesar de ser una población ciertamente mucho más grande que nuestra ciudad, ¿no? Pero una población como Almendralejo, 35.000 habitantes, en una categoría como la de Segunda División B, y que tenga aspiraciones a pasar de esa cifra, ¿no? De 5.000, vamos a ir con calma y con cautela, pero estoy plenamente convencido por la experiencia que nos ha dado otros años, ¿no? De que hay una parte de la afición que es más rezagada, ¿no? Y que suele sacar su abono allá por la Feria de la Piedad, más bueno, intentaremos también por parte del club, ¿no? Pues intentar incentivar que se hagan más abonados con partidos interesantes que vamos a traer en pretemporada a jugar en el Francisco de la Era, ¿no? Pero lo que es cierto es que esto es algo socialmente de estudio, ¿no? Lo digo por una población que llegue a esa cantidad de abonados, la verdad que es ciertamente increíble, ¿no? En cualquier población de ciudades de primera división, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, si en el porcentaje de población que estamos hablando se hicieran todos socios, la verdad que tendrían que hacer estadios del triple, ¿no? De la dimensión que tienen, ¿no? Y para nosotros, bueno, pues un orgullo, una satisfacción, es una manera de seguir trabajando, de tener ganas de estar a la altura de nuestra afición, porque no lo olvidamos, y la verdad que siempre que tengo la oportunidad de decirlo, no me canso de ello, de que si seguimos trabajando así, algún día ojalá podamos estar a su altura, ¿no? A la altura de esta gran afición, y si algún día logramos estar muy cerquita de ella, pues estoy convencido de que estaremos en deportivamente hablando de otras cosas. Manolo Franjadillo, el presidente de la Extremadura. Recuerdo a los abonados de la Extremadura que nos estén escuchando que tienen hasta el 7 de junio para renovar su carné en el mismo lugar, pero también les recuerdo que hasta final de junio tienen los descuentos que hay en la campaña de abonados de Apuesta Extrema. Manolo, que siga bien la campaña, esperamos fichajes, esperamos noticias y a seguir disfrutando de este momento, ¿eh? Vale, venga, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, cuídate, venga, buenas noches. Vamos. Manolo Franjadillo, el presidente del Extremadura. Es la campaña extrema, ¿eh? Yo apuesto por el respeto. Yo apuesto por el esfuerzo. Yo apuesto por la afición. Yo apuesto por el trabajo. Yo apuesto por él. Yo apuesto por lo nuestro. Yo apuesto por los valientes. Yo apuesto por lo mejor. Yo apuesto con el corazón. Y yo apuesto por ti. Buscaremos la victoria, todos unidos podemos. Bueno, ya saben que están abiertas las inscripciones para ser técnico deportivo en Pebetero, ¿eh? Ya saben, nuestra escuela de entrenadores, bueno, pues la mejor de Extremadura y los pioneros, ¿eh?, en emitir los técnicos deportivos, los títulos homologados por el Consejo Superior de Deportes. Manu es uno de sus responsables. Hola, Manu, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Están abiertas ya las inscripciones para formarte como entrenador en Pebetero una temporada más, un año más, ¿no? Sí, sí, un año más. Empezamos ya con las inscripciones. De hecho, hoy precisamente acaba de publicarse en el Boletín Oficial de Extremadura el plazo para que será de hoy al día 20 para hacer la inscripción, para hacer las pruebas de madurez a aquellas personas que no tengan la titulación de la ESO. Y luego las pruebas específicas. Hay que apuntarse ahora para hacer las pruebas luego en septiembre, pero hasta el 20 tenemos de plazo. Hasta el 20 de este mes hay de plazo ya para esas pruebas. Recuerden que en www.pebetero.com lo tienen absolutamente todo, incluso tienen una pestaña solo y exclusivamente para la preinscripción en TD Fútbol, TD de Técnico Deportivo 2017-2018, y más o menos el formato viene siendo similar al de temporadas pasadas, ¿no? Sí, más o menos lo mismo. Tenemos habilitadas ya muchas sedes en Extremadura para facilitar que cualquier persona que quiera acceder a los cursos pueda acceder, no se tenga que desplazar un número grande de kilómetros. Y bueno, el formato, como no puede ser de otra forma, es un formato que venimos repitiendo año tras año porque es el que realmente creemos que tiene éxito y que, bueno, concentramos un poco los cursos generalmente en fines de semana, que es cuando los alumnos más nos lo están demandando y bueno, pues nada, otro año más y a seguir formando entrenadores. Las sedes, hay cursos en Badajoz, Cáceres, corrígeme si alguna me equivoco, Don ¿sí? Benito, Fregenal, Llerena, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villafranca de los Barros. Efectivamente, bueno, este año también vamos a habilitar en Malpartida de Plasencia.
y bueno, San Vicente también está, y bueno, sí, las sedes que has nombrado. Bueno, esta temporada incluso los técnicos pebeteros han tenido bastante éxito. Hablamos de Angelito, que ha subido a la División de Honor con el Club Polideportivo Almendralejo, de Ignacio Lobo, que ha subido a tercera con el Trujillo, Juancho ha conseguido debutar ya con el Don Benito. O sea que estos son ya de la jornada primera, ¿no? De la jornada primera, efectivamente. Estos son ya, hay de aquí ya, de los que has nombrado, ya hay técnicos deportivos de nivel 3, el máximo nivel que pueden entrenar ya en primera división. Y bueno, son los primeros que sacaron la titulación 3, que estamos ahora mismo haciendo también otro nivel 3 ya. Y bueno, ya poco a poco van, estos son los que han nombrado, quizás son los que más han sonado porque han conseguido méritos quizás. Pero bueno, tenemos ya un montón de entrenadores que están entrenando en el fútbol base sobre todo, y ya van teniendo sus éxitos, que a veces el éxito deportivo no es quedar primero y segundo, sino muchas veces coger un grupo de jóvenes futbolistas, de chavales, y hacerlos mejorar, y creemos que con la formación que reciben, el día a día lo están demostrando, ¿no? Así que... Sí, te iba a comentar eso precisamente, Manu. ¿Cuál es la diferencia entre sacarte un título simple de entrenador y hacerlo un técnico deportivo por pebetero, que te abre no solo las posibilidades de sentarte en un banquillo, sino de iniciar tu propio negocio, ¿no? Efectivamente, pues, hombre, se abren un montón de posibilidades con respecto a una titulación, bueno, un diploma, un certificado federativo. Este, el título oficial de técnico deportivo, aparte de poder entrenar, como es lógico, en las competiciones federativas, bueno, pues te vale para muchas más cosas. Puedes incluso acceder a la universidad cuando acabas un técnico deportivo superior. Puedes ser director de una escuela, ahora que ha salido la ley que regula las profesiones en el deporte en Extremadura. Puedes ser el director de una escuela deportiva, con el título que es obligatorio para poder ser el director de una escuela deportiva. Puntúa para oposiciones. En muchos ayuntamientos, ya en todas las instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, ya se empieza a requerir titulaciones oficiales, y estas titulaciones oficiales son las de técnico deportivo. Por ejemplo, para trabajar en una escuela municipal de una localidad, una escuela de fútbol, la titulación realmente que se tiene que exigir es técnico deportivo, ¿vale? Porque son titulaciones, como bien decías antes, que ya están reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, lógicamente, y por la Consejería de Educación, que es la que nos habilita a nosotros para poder impartirlas. Uh-huh. Y por último, recuerdo que también hay becas, ¿no? Hay posibilidad de becar este tipo de cursos, ¿no? Sí, hay becas de la propia Consejería del Ministerio de Educación, de las becas por las que una persona puede incluso estudiar FP o una formación profesional o la universidad. Pues estas becas son del Ministerio, entonces ya va un poco en función también del patrimonio y del patrimonio, de la renta de cada uno, pero son becas. Nosotros hemos tenido alumnos que han tenido una beca al año, pues hasta de 2.000, 2.500 euros, 1.700, dependiendo un poco, ya digo, el patrimonio, pero se solicitan las becas antes del 30 de septiembre. Nosotros también le tramitamos todas esas gestiones para que le resulte más cómodo, y efectivamente le puede salir el curso de forma gratuita, ¿no? Porque muchas veces las becas estas incluso superan a veces el importe del coste del curso. Sin, o sea, duda. Que bueno, es una buena opción. Bueno, pues abierto ya, la preinscripción para ser técnico deportivo por pebetero, niveles 1, 2 y 3. Se recuerden, más de 9 sedes por toda Extremadura, y tienen toda la información en www.pebetero.com para ser entrenador siempre pebetero. Manu, lo seguimos contando. Simplemente recordar a la gente que tenéis este fin de semana la convivencia pebetero de todos los años, ¿no? El fin de la clausura de la temporada, ¿no? El fin de curso. Efectivamente, ya es la quinta jornada que hacemos vamos pasando cada año, vamos haciéndola en una sede diferente para que todos los alumnos también tengan la posibilidad de que alguna vez le toque en su localidad o cerca. Y este año pues toca en Don Benito, en la quinta jornada que hacemos ya. Y bueno, la verdad es que bien, hoy nos ha confirmado precisamente que va a venir también Diego Martínez, el entrenador del Sevilla Atlético, que ha hecho una temporada espléndida con el filial de Sevilla y lleva una trayectoria también impecable en su corta carrera como entrenador.
Tenemos también a Antonio Castaño y Álvaro Píriz, y también viene pues también Diego, una persona que viene de la Universidad de Valencia, que nos va a explicar sobre todo la calidad en el movimiento, ¿no? Tendremos jornada de mañana en Cebal, comida, que viene incluida ya con la jornada, y luego por la tarde unas sesiones prácticas, ¿vale? O sea, que va a ser una jornada intensa, pero yo creo que muy muy productiva para todos aquellos, tanto alumnos como gente externa o ajena al centro, pero bueno, lo abrimos a todo el mundo y bueno, esperemos que sea una jornada que realmente ayude a la formación continua, que muchas veces los títulos y la formación oficial está bien, te da una buena base, una buenísima base, pero siempre, cada año, hay que seguir un poco formándose porque siempre salen cosas nuevas y hay que estar un poquito a la última, ¿no? Entonces, nosotros siempre queremos hacer estas jornadas como clausura del curso y para darle también la posibilidad a todos los entrenadores de Extremadura y de fuera, que sabemos que siempre viene alguien de fuera, que se puedan seguir formando. Bueno, pues también pueden apuntarse a esa jornada de fútbol pebetero en pebetero.com. Quinta jornada de fútbol, sí. Ahí tenéis habilitado una pestaña solo para eso también. Sí, también ahora mismo al entrar en la página pebetero.com/fútbol, bueno, los dos slides que salen, uno es para las inscripciones de los cursos y otro precisamente es para las jornadas. La jornada. Vale. Bueno, pues ahí estaremos el sábado, también estará Radio Goles para contarlo. Sí, cuídate mucho, Manu. Muy agradecido. Gracias. Fernández, Rodrigo, un saludo y un saludo también a todos los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo. Manu, de pebetero, ya saben, para ser técnico deportivo. Es algo que siempre se tiene ahí, ¿verdad, Alonso? A los que les gusta el fútbol, ¿eh? Yo estuve, un año estuve, de hecho fui, me apunté y tal, pero luego por el tema de trabajo lo tuve que dejar, no tenía tiempo para... Yo lo tengo ahí, en mi tintero de cosas. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. En el playoff de ascenso a Segunda División B, el cacereño perdió 1-0 ante el Beasain. Javi Bayón en el 93, ayer, de cabeza, le hizo un gol al equipo de Adolfo Muñoz. Que ojito, que ese gol le puede hacer mucho daño a la eliminatoria, ¿eh? Bueno, el gol no podía ser de otra forma, con dos equipos muy parecidos en su propuesta de fútbol directo y de aprovechar las acciones a balón parado. Y luego las condiciones climatológicas fueron de País Vasco total. Total, ¿no? Sí. Radical totalmente. Pleno junio, ¿eh? Y partido en el barro, y quizás el cacereño está teniendo un lastre grandísimo, que es la falta de gol que tiene prácticamente. No ha marcado en los tres partidos de playoff que lleva. Llevo cero goles a favor, se le han juntado todas las lesiones de la gente. Kevin Martins, la sanción de Nando Copete. Ahora ha debutado Javi Navarro, el delantero que precisamente es del País Vasco, que ha estado afincado en Andalucía toda la vida. Y tiene una rivalidad esta semana. Ahora sí que necesita goles. ¿Cómo lo ves, Vivas? Ahora sí que necesita goles. Yo iba a comentar lo que ha comentado Javi también, que es sorprendente que en los tres partidos de playoff no haya conseguido todavía hacer gol, ¿no? Porque un equipo, yo particularmente creía que era el que más opciones tenía, pero la verdad que a día de hoy el Badajoz es el que más fuerte está de los extremeños, ¿no? Sí, el más fiable. Fuera de casa, 2-2, y bueno, a ver si se hacen fuerte aquí y esperemos que el año que viene tengamos un derbi, ¿no? Vamos a hablar con el portero del cacereño, con José Manuel Camacho. Hola, Camacho, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, 1-0 os traéis del campo del Beasain. No es buen marcador, pero es que llega todo al final, en la última jugada, ¿eh? Sí, desgraciadamente, pues, como bien dice, en el último, la última jugada, vamos. En el último segundo recibimos el gol ese que nos quedamos ahí con la cara de tonto, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Ahora tenemos aquí 90 minutos como mínimo por delante y hay que darle la vuelta al partido como sea. Sobre el papel parecía un equipo también de juego directo, aguerrido. Sobre la realidad que palpasteis el domingo, ¿cómo es el Beasain? Lo mismo que sobre el papel. Sí, ¿no? Juego directo, aguerrido y todo lo que nos habían dicho. Vamos, ya habíamos visto en vídeos, ¿no? Allí, y más como las circunstancias del día, ¿no? Que se dieron por mucha agua que había, y ellos, pues, su juego era ese. Pero bueno, yo creo que el equipo lo contrarrestó muy bien,
bien, ¿no? Estuvimos muy atentos en esos juegos directos, en esa segunda jugada, quitando la acción del gol, bueno, que nos remata de cabeza allí en el segundo palo. Es una jugada desgraciada, ¿no? De una falta que antes nos pitan ahí, que bueno, discutible, y más en un partido donde hay tanto contacto, pero yo creo que el árbitro fue un poco, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Un poco casero, ¿no? Pues ya no había mermado mucho con esas faltas ahí al borde del área, tal y cual. Pero bueno, ya te digo, nosotros nos tenemos que quedar con la mejor sensación de, bueno, de que el equipo, yo creo que estuvo a la altura, ¿no?, del partido, de lo que allí vivimos. Pero bueno, ahora y eso, a quedarnos con lo positivo y a darle aquí la vuelta al resultado. Es muy gratuito hacerte esta pregunta, pero ¿qué le pasa al cacereño con el gol? Es raro que se la tenga que preguntar al portero, también es verdad. Sí, bueno, ya sabemos que llevamos 3 partidos en estos playoffs sin hacer un gol. La verdad que ya sabemos que los delanteros se mueven por rachas, ¿no? Yo creo que no es cuestión del delantero, ¿no? ni mucho menos. Esto es como cuando encaja todo el equipo, y cuando no hacemos goles es cuestión del equipo. Yo creo que hemos tenido ocasiones de hacer gol. Recuerdo el partido de casa aquí contra el Deportivo, tuvimos 2 o 3 ocasiones para hacer gol, ¿no? Tuvimos la suerte de cara. El partido de allí de Coruña también, las 2 o 3 que tuvimos no la pudimos meter. Y en estos partidos, pues bueno, al final se decantan por pequeños detalles, ¿no? Y bueno, ayer tuvimos también algunas, aunque no tan claras como en los otros partidos, pero bueno, no quiso entrar. Recuerdo una de Pino que hizo una buena parada al portero. Y esto yo creo que es cuestión de rachas, ¿no? Ahora, ojalá esta semana podamos meter más de un gol, ¿no? Partido, 90 minutos, son muy largos. Es verdad que hay que marcar más de un gol, pero tampoco hay que volverse locos en el principio, Felipe, ¿no? No, yo creo que eso va a ser una de las claves, ¿no? De no entrar en precipitaciones, ¿no? De tener la cabeza fría, ¿no? De saber jugar estos tipos de partidos, ¿no? De eso, de no tampoco. Lo que no puede hacer es, lo que no podemos hacer es tirar desde un principio la casa por la ventana y que nos haga un gol, ¿no? Tenemos que leer bien el partido. Está claro que por la victoria desde el primer minuto, pero siempre también, pues eso, estando tranquilo que el partido es muy largo, de no caer en precipitaciones y de entrar en un juego tampoco tan directo, creo yo, y bueno, de tener paciencia, de que seguro que vamos a tener nuestras raciones, ¿no? Cacereño Beasain, la vuelta el domingo en el Príncipe Felipe. Portero, suerte, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Yo apuesto por el juego limpio. Yo apuesto por el coraje. Yo apuesto por los nuestros. Yo apuesto por el relevo. Yo apuesto por la humildad. Yo apuesto por la victoria. Yo apuesto por la salud. Y yo apuesto por ti. Buscaremos la victoria. Todos unidos podemos. Con Almacenes Amper en Almendralejo, Miajadas y Badajoz. Precisamente en Badajoz nos quedamos porque el Badajoz Alonso Vivas, decías que es al que ves un poquito más fiable. 2-2 empató en Antequera, empezó ganando con gol de José Manuel, empataron ya la segunda parte, marcó Alex Herrera un golazo de falta y luego le volvieron a empatar Juanfri en el 92. Se trae otra vez un 2-2. Esperemos que no sufra tanto como en el último partido ante el Bergantiños en casa. Sí, esperemos que no tengan que echar la flor de Marrero, ¿no? Que tenga a relucir otra vez, ¿no? Y esperemos que por el bien de los vecinos, pues que salgan victoriosos con un resultado favorable del partido de vuelta de la eliminatoria y que por supuesto que estén en el bombo en la tercera eliminatoria. ¿Crees que Marrero tiene flor? Sí, sin duda. ¿Cómo la decida? Yo creo que no se puede producir el despropósito, 2 veces seguidas el despropósito del partido que fue el anterior eliminatoria, el partido de casa del Badajoz. Despropósito por el arbitraje, sobre todo, y esos nervios que tenían por pasar esa primera eliminatoria. Creo que ahora ya lo va a afrontar de otra manera y sobre todo van a corregir esos errores que se produjeron en ese primer partido en el nuevo Vivero. Yo creo que va a pasar. Además, es un equipo que, como os dije, le viene muchísimo mejor a las características del Badajoz, porque es un equipo que quiere el balón
que va a intentar hacer una propuesta de juego combinativo y ahí el Badajoz está preparado para su presión tras pérdida que hace, para aprovechar esos errores en salida de balón que tiene el equipo contrario. Con esa presión, a mí me da la sensación una cosa, no sé por qué el fútbol es así, es como las Champions, ¿no? Siempre tienes una eliminatoria tonta, un partido tonto, que si lo pasas te haces muchísimo más fuerte. Y al Madrid le ha pasado con el Bayern y bueno, y normalmente le suelen pasar a y sufrió muchísimo el otro día, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque el entorno se había creado esa situación de estrés de que el Badajoz en las primeras eliminatorias siempre caía, y entonces al pasar esa primera eliminatoria yo creo que el equipo se va a liberar y que va a ser completamente diferente el partido de vuelta que vimos en la primera eliminatoria con el que vamos a ver esta semana, porque aparte ya te digo que son dos equipos, el equipo del Bergantiño era un equipo muy incómodo, muy, muy feo a la hora de hacer fútbol, y encima el árbitro no acompañó desde el minuto uno, era un despropósito, no sabías a qué atenerte. Entonces yo creo que la Antequera sí, que la Antequera es un equipo bastante saneado en ese sentido y que va a venir, pues aparte de su propuesta ya que tiene y que lleva haciendo durante toda la temporada, pues va a proponer para intentar ganar el partido, que no le vale otra cosa. Bueno, el primer gol lo marcó José Manuel, que recuerden pasó por el Extremadura y que ahora está intentando volver a ascender con el Club Deportivo Badajoz. Hoy está con nosotros en Radio Goles. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, felicidades por el gol, que además llegó en un... Bueno, un gol siempre llega en un buen momento, pero rompió el hielo del cerocerismo y os hizo ir siempre por delante en el marcador a pesar del empate final. Os hizo llevar la batuta del partido, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Teníamos pensado adelantarnos rápido y así fue, ¿no? Sabíamos que marcando gol tenemos la eliminatoria bastante encarrilada, pero ya te digo, no va a ser fácil en casa. Decía Javi Bayón que igual este partido sirve para aprender a gestionar un poquito más la tensión y la ansiedad de tener que pasar la eliminatoria, porque es el mismo tipo de partido, ¿no? Sí, es lo mismo, va a ser más o menos un calco, ¿no? Y bueno, sabemos que es un equipo que tiene buen trato de balón, tiene muy buenos jugadores, que vamos, he coincidido yo con ellos en segunda vez y tienen muy buenos jugadores, ¿no? Que con la pelota los pies, pues son muy complicados, ¿no? Y bueno, va a ser un calco, como tú dices. El partido yo creo que va a estar en las dos áreas y va a haber mucho balón por medio y bueno, el que menos errores cometa, pues ese va a ser el que se va a llevar el gato al agua. ¿Cómo es el Antequera? ¿Qué tipo de rival es? Pues es un rival muy complicado, ¿no? Un rival de un grupo muy complicado, el grupo 9 y el malagueño y bueno, la verdad que es un rival muy complicado, ¿no? Comparado a los pies, como te he dicho, tiene jugadores que juegan muy bien, ¿no? Tienen mucha posesión de balón y si no está bien físicamente, pues lo pasan mal, ¿no? Tuvimos la suerte de estar muy encima de ellos en el partido, estamos bien físicamente y bueno, aguantar en casa e intentar hacer un gol para encarrilar la eliminatoria, ¿no? Tengo la sensación, se lo decía ahora Bayón y Alonso, que habéis pasado el partido tonto, ¿no? Que fue el del Bergantiños en casa, los 15 minutos tontos. Es verdad que eso no os asegura ganar las eliminatorias, pero me da la sensación de que esas cosas no suceden dos veces en un playoff, ¿no? No, la verdad que no, ¿no? La verdad que estamos sacando los partidos fuera de casa como pensábamos, ¿no? Porque sabemos que un playoff fuera de casa, los resultados son muy importantes y marcando goles, pues tiene bastante encarrilado el tema, ¿no? Pero bueno, ahora lo que tenemos que arreglar un poco es en casa, ¿no? Que no estamos teniendo esa suerte. La semana pasada el resultado es engañoso, ¿no? Porque nos quedamos también tres o cuatro veces, también unas cuantas ocasiones solo con el portero y no tuvimos la suerte de meterla y luego al final sufre y parece que es otro tipo de partido, ¿no? Pero tenemos esa asignatura pendiente en nuestra casa con la afición, porque fuera lo estamos haciendo bien, ¿no? En lo personal, supongo que contento, no solo por el gol, sino por los minutos y la titularidad. Cuando llegaste a Badajoz te costó mucho más que integrarte y ganarte el puesto en el 11, pero los momentos importantes, José, el equipo está tirando de ti, ¿eh? Sí, bueno, ahora me encuentro mucho mejor que cuando llegué, ¿no? La verdad que venía de Almendralejo, de una situación un poco complicada, con pocos minutos, poca chispa y me encontré un grupo bastante bueno allí en Badajoz, ¿no? Estaba todo el mundo al 100% y la verdad que me costó entrar, ¿no? Pero bueno,
yo sabía que poniéndome bien físicamente y con la ayuda de los compañeros, pues iba a tener mi oportunidad y bueno, la verdad es que estoy llegando a la final en buenas condiciones. Y en este tipo de partidos, la gente que ha vivido ya este tipo de situaciones se nota, ¿no? Sí, hombre, quizás nosotros ahora tenemos que ayudar un poco más a los jóvenes que están un poquito más nerviosos, pero bueno, la verdad que los que tenemos un poquito más experiencia, pues de lo que se trata, ¿no? De tener un poquito más de calma y de decírselo a los compañeros, ¿no? De lo que se pide en un play-off, ¿no? José Manuel, ¿eh? El cordobés del Club Deportivo Badajoz, que bueno, ya está goleando también en el play-off y esperemos verle cantando otro ascenso más en Extremadura, que eso ya sabe lo que es. José, que tengas muchísima suerte, cuídate mucho. Venga, gracias, Rodri, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues el Badajoz va a jugar con el Antequera el domingo. Estamos en la recta final, estamos sorteando una invitación doble para los premios Radio Goles. ¿Tú vienes, Javi? Sí, ¿no? Sí, claro. Jueves 15, Alonso, sí, apuntado. Sí, sí, Pedro sí, también, sí. ¿No? Pedro también viene. Pues vamos ya muchos, ¿eh? Pero estamos sorteando dos. Solo para los que acierten la pregunta de hoy, que es: ¿quiénes son los tres finalistas del Balón de Oro de Radio Goles que vamos a entregar en la gala del jueves 15 de junio? En arroba Radio Golex, en Twitter, puedes hacer la respuesta, o en el 697-263-053, el WhatsApp de Radio Golex. Bueno, pues ya saben que hay 36 tiendas de Electrocas, una de ellas está en Jerez, y hay que aprovechar el 20 aniversario de Electrocas con ese 20% de descuento en tus electrodomésticos. Bueno, el Jerez, los viejitos del Jerez que empataron al Lorca 1-1. El Lorca empezó con mucho ahínco, mucho fuelle, marcó el primer gol. Pero bueno, el Jerez se rehizo y Javi, en la segunda parte, con un gol de Juan Germán, empató el partido. Luego ya hemos escuchado el enfado de Galeana, el técnico del Lorca. Y ahí está el Jerez, 1-1 y con opciones, Yo creo que salvo los 15-20 minutos después de la salida de Fenol, que fue el que cambió un poquito la dinámica del partido, por la lesión del compañero de Antonio, creo que fue. Sí, Antonio. Pues la entrada de Fenol le hizo daño a Jerez. Le hizo daño a Jerez y hasta que llegó el gol del Lorca, que ya se creía que tenía hecho todo en el partido. Y la segunda parte creo que el Jerez fue muy superior al Lorca Deportivo, porque se llevó el partido donde el Jerez se siente más cómodo. ¿Vale? Y entonces, pues, al final aprovechó la ocasión que tuvo Juan Germán y que fíjate que en ese momento estaba con 10 el equipo contrario. Pero yo le doy, yo le doy opciones porque quizás va a tener muchísima más ansiedad. Después de las declaraciones del entrenador, después de la presión que va a haber allí en su propio campo, va a tener una ansiedad ese equipo y el Jerez pues controla los tiempos de partido. Va a controlar toda esa ansiedad que va a tener el equipo. Y como decía su portero, es el equipo ahora mismo que menos presión tiene del mundo. Efectivamente. El equipo que menos presión tiene del mundo. Juan Germán, caballo loco, fue el que marcó el gol del Jerez. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Rodri, buenas noches. Buenas noches, felicidades por tu gol y bueno, por el partido que os deja vivos, os estaban matando antes de que empezara la eliminatoria. Bueno, pues 1-1, Pues sí, la verdad que este año parece que nos estaban matando ya de antes, durante la liga. Creo que no contaban mucho con nosotros, pero bueno, ahí estamos. Al final se van a quedar lo de los viejitos, los gorditos y esa historia. Eso a vosotros os va, ¿no? Os va el cachondeo, ¿no? A nosotros nos hace gracia, sí. Además no es mentira, somos viejitos, gorditos, pero muy competitivos. Eso te iba a comentar, el Jerez es súper competitivo. Siempre estáis en partido, incluso estando por detrás, tenéis el control de la situación, ¿no? Sí, siempre nos dicen que no vamos a ganar, cuando nos dicen eso que nos retiremos, que somos unos viejos, que no vamos a ganar, que no. Pero siempre estamos ahí. Yo creo que es un equipo que sabemos a lo que jugamos y siempre, nunca damos un partido por perdido hasta que no se termine. De todas maneras, este Lorca, que la segunda parte lo hizo muy mal y el Jerez lo hizo muy bien, pero cuidado, tiene material, Sí, está claro que es un buen equipo, mucho presupuesto, que está hecho para ascender, con un campeón de grupo,
en primer y evidentemente un rival difícil, pero en la fase de ascenso cualquier rival que te toque es difícil y igual que nosotros lo seremos para ellos. Creo que tenemos opciones y a eso vamos a ir, intentaremos el partido. Marcaste tu golito, te vi muy desquiciado en la primera parte, incluso temí que en alguna de estas te revolvieras y le dieras la postal de Navidad por adelantado al árbitro, pero luego te volviste a enchufar en el partido, yo creo que entiendo que con el equipo, ¿no? Cuando ya en la segunda parte veíais que las cosas estaban saliendo bien, ¿no? Sí, bueno, hay momentos de más nerviosismo y bueno, yo no, sinceramente no sabía que no me iban a expulsar, vamos. Pero parece que muchas veces desde fuera lo mejor sería otra cosa. Yo no pensaba que me fueran a expulsar. De hecho, Bermejo me lo dijo en el descanso y me preguntó que si me iba a expulsar y que no, me van a expulsar gente. Y ya está. Pero bueno, son. Yo creo que todo cuenta en el fútbol, ya sabes. Es que hay que no solo jugar con el balón, hay que meter presión y hay que. Yo qué sé. Sí. Competir. Te entendemos perfectamente, porque ese otro fútbol, es otro fútbol que por cierto también domina el Jerez, ¿no? No lo digo solo por protestar en alguna jugada, sino porque hay otro fútbol al parte del que se juega sobre el tapete, que es el de marcar los tiempos, el de saber en qué momento hay que apretar, en qué momento hay que arañar unos segundos, perder un poquito de tiempo. Ahí vosotros, yo creo que no hay pocos equipos que en Extremadura os ganen, ¿eh? Sí, hombre, vulgarmente solemos decir que, y nos suelen decir que somos un equipo que va a jugar contra nosotros. Creo que sí, es verdad que sabemos a lo que jugamos, que cuando dicen que el otro equipo jugamos mal, yo creo que mucha culpa la tiene Jerez, aunque no sea un fútbol vistoso, pero yo siempre he dicho que para mí jugar en el fútbol es ganar, y bueno, pues está el fútbol vistoso y el fútbol más o menos vistoso, pero jugar bien o mal para mí es ganar o perder. Bueno, de todas maneras, entre los 10 finalistas del Balón de Oro hay dos jugadores del Jerez. Uno es Juan Germán y el otro es Juanito de la Cruz. ¿Tan malos no seréis, no? No, hombre, tan malos no seremos cuando estamos ahí, vamos, el equipo entero, ya te digo. Creo que tiene mucho mérito en lo que hace este equipo, porque nivel de presupuesto y de condiciones de entrenamiento y demás, pues creo que hay muchos equipos por encima de nosotros y pero aún así conseguimos buenas metas. Juan, que haya mucha suerte el domingo en Lorca, en ese partido que tenéis en tierras murcianas, y llévate dinero para el póker, que el viaje es muy largo, ¿eh? No, yo no juego al póker. Ah, ¿no? ¿Tú claro no? Que me hacía falta. Claro que me hacía falta. Entonces, ¿tú cómo te matas en las horas del autocar? Yo al póker no juego. Entonces, ¿qué haces en el autocar 8 horas? Pues yo calentando en la cabeza uno y otro, por allí, para los que no juegan. O sea, que a ti eso de jugar, nada, ¿no? Ni tampoco te lleva de PlayStation ni nada. No. No me hace falta, no te preocupes, que yo me entretengo bien al personal. Un abrazo, Juan, cuídate mucho, me alegro de hablar contigo, ¿eh? Gracias, Robby. Un abrazo. Caballo loco, Juan Germán, ¿eh? Hay una cosa que ha dicho, Javi, para mí el fútbol es ganar o perder. Eso es esa es la frase que resume el gen competitivo del Jerez, ¿eh? No hay más. Que es lo bonito de este deporte, que hay diferentes caminos para llegar a la victoria, que no hay nada escrito y que lo bonito o lo menos bonito en el fútbol, nadie tiene esa verdad. O sea, son un equipo muy incómodo para los equipos contrarios, muy incómodo. Por eso, porque controlan los tiempos del partido, porque luego cuando se juntan a nivel defensivo no te conceden ningún tipo de ventaja, no te conceden espacios entre líneas, no te conceden situaciones, espacios para detrás de la defensa para desmarques de ruptura. O sea, lo tienen súper bien controlado y en ataque pues son equipos muy vertical, un equipo muy vertical que normalmente cuando tú tienes el balón, pues ellos cuando hacen su jugada más peligrosa, porque a partir de ese robo es cuando ellos aprovechan esos espacios o esa falta de vigilancia defensiva que tiene tu equipo, y por lo tanto, y luego son fortísimos en las acciones a balón parado. Para ver, es lícito, yo siempre lo digo, que ver un partido del Jerez
sobre todo para el tema de gente joven que está empezando y para equipos como los filiales, como puede ser el Extremadura B, competir contra o jugar un partido contra el Jerez te sirve de aprendizaje para mucho, porque te enseña a cómo controlar muchísimas cosas que hay dentro del terreno de juego, que todas son lícitas y que te ayudan a ganar muchos partidos, ¿eh? Alonso, el Jerez está muy molesto durante la temporada porque, bueno, se les ha faltado el respeto con el tema de las apuestas, se les ha faltado el respeto con el tema de un poco de que no juegan a nada, pero al final, yo echando la vista a las plantillas, a mí me parece que el Jerez tiene mejores jugadores que los que han quedado por detrás suya, ¿eh? Sí, iba a Jorge Zafra, Juan Germán, Juanito de la Cruz, Chema, el portero Alex, Ferreiriña, que a su nivel es un gran central, bueno, los laterales Carlos Arias y Pedro Oliva, Oli. Sí, es cierto que el equipo siempre está ahí, como ha dicho Juan Germán antes. No se cuenta muchas veces con ello, pero quitando los gallitos, digámoslo así, de Mérida, Extremadura, Badajoz, Cacereño incluso, pues siempre están peleando por esos puestos, ¿no? Y sí, hombre, una vez que llevas ya el trabajo hecho toda la temporada de estar ahí peleando en los cuatro primeros puestos, pues que te salgan las noticias estas de las apuestas, de... No creo que recordar un partido que remontaron... Sí, con el Montijo. Con el Montijo 1-2 y tal, pues hombre, no creo yo que... No creo que sean del agrado de los futbolistas cuando llevan toda la temporada trabajando para conseguir los objetivos del club. Último alto y nos vamos, ¿eh? Se buscan guerreros que no teman la derrota, que se crean vencedores ante los más grandes. Se buscan héroes que no agachen la cabeza y que se levanten más fuertes tras haber caído. Se buscan luchadores con coraje, valientes que sepan que no hay gloria sin fracaso y que no es fracaso volverlo a intentar. Se busca gente como tú, con afición y sin miedo. Gente con ganas de comerse la victoria. Gente con ganas de cambiar la historia. Bienvenidos al Francisco de la Era. Extremadura Unión Deportiva. Solo para valientes. Volvemos a la tertulia de Radio Goles. Tenemos que darles una muy mala noticia para la familia del Extremadura Unión Deportiva, muy especial para su cantera, porque hace unos minutos ha fallecido tristemente Fernando Esperilla, que es entrenador de la cantera del Extremadura, concretamente de uno de los equipos de los querubines, y que, bueno, se nos ha ido víctima de un derrame cerebral que le dio hace algunas semanas y que, bueno, del que no se ha podido recuperar. Así que para toda su familia, si hay amigos y familiares que nos están escuchando, pues, bueno, uno de ellos era Alonso Vivas, que era el... Además, su hijo es uno de los pupilos de Fernando Esperilla. Pues todo nuestro más sincero pésame, nuestro fuerte abrazo a la familia, ¿no? Sobre todo a la familia más cercana y también a los amigos de Fernando Esperilla, un tipo que era un gran trabajador de la cantera de la Extremadura y un amante de la Extremadura y del fútbol, y que se nos ha ido. Un fuerte abrazo y espero que nos pueda seguir desde el cielo el bueno de Fernando. Tenemos que seguir en la tertulia de Radio Goles, Javi. Bueno, ya se nos han acabado los playoffs también del fútbol extremeño, y bueno, el tema de la Champions, pues tenemos selecciones de... Hoy tenemos todas, desde el miércoles tienes partido todos los días, tienes un España-Colombia, amistoso, y luego tienes ya la clasificación para el Mundial. ¿Pero hay partido clasificatorio para el Mundial antes de que se acabe junio? Sí, desde el jueves tienes partido de clasificación, todas las selecciones. Bueno, y la Champions, ¿no? ¿Qué algo de decir del Madrid? Pues que la bendición del Madrid ahora mismo es que tiene los mejores centrocampistas que hay en Europa y en el mundo. O sea, igual que la bendición del Barcelona cuando tú hizo ese legado. Eran Xavi y Iniesta, Modric y Kroos. Y Modric y Kroos, y encima si se empieza a unir Isco, pues tiene para rato, ¿eh? Tiene para rato, porque yo no veo a ningún otro centrocampista, ningún otro equipo que pueda tener el mismo nivel que pueden tener ellos. Entonces, pues al final él te dice que el fútbol lo domina a quien tiene los mejores centrocampistas, que al final es donde se cuecen la... Y el mejor delantero, ¿no? Bueno, teniendo esa gente y poniéndote los balones que te ponen, un delantero que tenga unas cualidades notables es suficiente, pero vamos, que ya te digo que con los balones que dan Kroos, Modric y Isco, son poquitas cosas que tiene que hacer. La verdad es que incluso los cuatro goles del Madrid son al primer toque. Estábamos sorteando una cena
una invitación doble para la cena que vamos a poner en los premios de Radio Goles el 15 de junio. Ha habido muchos acertantes. Del 1 al 32, Alonso Vivas, ¿qué número ponemos? El 13. El 13. Bueno, vamos al WhatsApp. Hoy dejamos el... Mire, pues este es... Buenas tardes, respuestas son Jesús Rubio Pardo y Juanito de la Cruz. Un saludo, Pedro. Un saludo, Pedro. Y ya está. Nos dice que es Pedro. Pues es un 667. No vamos a decir más. Dice, buenas tardes, respuestas son Jesús Rubio Pardo y Juanito de la Cruz. Un saludo, Pedro. Que había participado en bastantes ocasiones y que incluso se había llevado una cena ya en... Parece que el año pasado. Bueno, pues enhorabuena para Pedro, que es el ganador de una invitación doble para los premios Radio Goles, ¿eh? Así que allí le esperamos y le esperamos ver acompañado, ¿eh? Para el jueves 15 de junio. Es un día triste porque la noticia que hemos dado pues nos ha dejado un poco mal y bueno, pues tenemos que acabar un poquito el programa así. No todas las tertulias pueden acabar con buen humor, como siempre. Y hoy la verdad es que lo vamos a hacer en el recuerdo de Fernando Esperilla, de este hombre trabajador de la cantera de la Extremadura que nos ha dejado hace unos minutos. Tenemos elecciones, mucho fútbol y el domingo pendientes de los ascensos a Segunda B y sobre todo de ese Racing villanovense que nos tiene locos. Es el domingo a las 6 en el Sardinero, ¿no, Javi? Sí, están metidos todos en ese tramo horario. 6, 6 y media. ¿Televisión? ¿Lo sabemos? No sabemos nada. Sí, sí, sí. ¿Sí? Me sí, la han confirmado y le devuelve la señal... Estupendo. El canal Extremadura le dio la señal a ellos y ahora la devuelven. Se la dio el Racing y ahora el Racing se la da a Canal Extremadura. Sí, porque allí no hay televisión autonómica. Lo que pasa es que no sé cómo lo van a hacer, porque juegan todos los equipos extremeños a la misma hora. No sé cómo lo va a hacer Canal Extremadura. Hombre, esa es la prioridad, es ese equipo. El Racing villanovense. Bueno, pues está muy bien, porque ese partido va a estar muy intenso, muy movido. Alonso Vivas, gracias por acompañarnos en un día que sabemos que también es difícil para ti, por la noticia que acabamos de recibir. Y muchas gracias y nada, pues como siempre un placer estar aquí con vosotros y darle un abrazo muy grande a la familia de Fernando. Cuídate mucho, gracias. Gracias. Alonso Vivas, que nos ha acompañado con nosotros. Javi, te escuchamos la semana que viene el lunes, Muy bien, por aquí nos veremos. Tenemos en casa el Badajoz, es el único Juan Casa, ¿no? Sí. Y el cacereño. Sí, pero iremos a Badajoz. Sí, a ver el Badajoz Antequera. Sí. Igual me apunto, Porque hay todo el fin de semana también un mundialito de alevines infantiles. Madre mía. ¿Allí Badajoz? Sí, sí. ¿El de Tamico y compañía? Sí, sí, sí. Incluso han metido como sede Elbas y todo, Hay partidos en Elbas. Tienen 4 o 5 sedes. Estupendo. ¿Vienen gente de fuera y todo? Sí, sí, sí. Tienes el Oporto, Deportivo La Coruña, Granada, equipitos Valladolid. Habrá que verlo, el mundialito de Badajoz. Cuídate mucho, feliz semana. Muy bien, buenas noches. Y a los oyentes que estáis ahí, tenéis el podcast de la tertulia de Radio Goles en nada. En unos minutos, también con Televisión Almendralejo. Cuidaros mucho, feliz semana, adiós.